esto es incompleto. El programa deportivo que te encanta, vamos. Aquí no se toca la bola, mucho respeto. Que esto es incompleto, que esto es incompleto. Y siempre la atacamos el parque cuando le vemos. Robando base siempre llegamos quieto. Que esto es incompleto, que esto es incompleto. No importa, World Strike, siempre con esto. Aquí no se toca la bola, mucho respeto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos al show de Su Incompleto este lunes, arrancando semana 25 de marzo. Gracias a todos por sumarse. Hoy tenemos un showzazo, tenemos muchas cosas de que hablar, porque aunque usted no lo crea, salió Shohei Ohtani a hablar y se enredó más de lo que estaba. Más de lo que estaba. Primero, por las condiciones que puso para su intervención. Y segundo, por lo que dijo. Leyó un statement, una declaración en la que, honestamente, creo que se lavó las manos y honestamente no creo que haya dicho nada nuevo. ¿Lo escuchamos de la voz de Ohtani? Puede ser, pero no dijo nada nuevo. Cuando tuvo la gran oportunidad de parar muchas de las dudas y parar incluso gente que, por alguna razón desconocida en gran medida, odia a Shohei Ohtani. Hay gente que está atacando a Shohei Ohtani como si hubiera sido el enemigo de toda la vida de ustedes, no sé por qué, pero quien está atacando a Shohei Ohtani está atacando a quien pudiera ser tranquilamente. Vamos a ver qué pasa después de todo esto. Lo dije el otro día, lo mantengo al ritmo que va Ohtani. Si él logra mantener esa carrera deportiva, en este momento estamos hablando, pudiera ser el mejor pelotero de la historia, por arriba de cualquiera. Pero, ahora mismo las declaraciones de Shohei Ohtani hoy lo único que han hecho es enredarlo más todavía. Vamos a estar hablando, escuche bien, vamos a estar hablando que Iván Moinelo firmó un acuerdo en Japón, el pinareño. El que dice, no, los pinareños son bobos. No, bobos no son. Ese chiste tiene que tumbarlo usted hace rato. Firmó un acuerdo por 26 millones de dólares. Usted escuchó bien. El cubano Iván Moinelo firmó un acuerdo por 26 millones de dólares. Que es, lo convierte en el pelotero mejor pagado de la historia en Japón. Usted está escuchando bien y se lo vamos a explicar ahorita. No es el único, porque empata un récord. Empata dos récords, de hecho. Vamos a estar hablando de esto en un ratito. Vamos a estar comentando de qué cubanos ya están oficializados que van a ser el roster de 40, del roster de 40, no, el roster de Opening Day, el roster con el que arrancan todos los equipos en horas, ya no se puede decir ni días, en horas nada más arrancan todos los equipos a jugar la temporada, bueno, menos los Padres de San Diego y los Dodgers que ya arrancaron, arrancan a jugar la temporada 2024 y vamos a ver qué cubanos se metieron en la comida. Estamos celebrando, además, por todo el mes lo estamos celebrando, pero hoy de alguna manera los muchachos de redes sociales le han dado un empujón extra a esto. 15 años de Su Incompleto. Hoy es un día especial. Hoy vamos a regalar muchas cosas por acá. Les recomiendo a todos que estén por aquí. Va a haber rifa como siempre, la rifa hoy con una leyenda. Creo que con este número es suficiente. Si quiere, busque cuántos, perdón, ¿cuántos lanzadores usan este número al derecho y al revés en la historia después de que esta estrella estuvo trepada en las lomitas cubanas y en las lomitas de Grandes Ligas? Y entenderemos todo que es una leyenda que se ha ganado. Orlando el Duque Hernández, camisa con los Yankees de Nueva York. Tenemos hoy, tenemos además selladito y de paquete, sellado y de paquete. Esto está sin abrir, esto está sin abrir. Un paquete de Topps 2021. El aniversario 70 de Topps con 75 postales adentro, que además incluyen postales especiales, paralelos, etcétera. Selladito y paquete, nuevo de paquete está esto.
Y además vamos a estar regalando una gorra de su incompleto y una gorra de Fake Cuba. Esos son los premios que tenemos para la rifa. No obstante, hay otros premios más que vamos a estar regalando durante el programa, que vamos a estar haciendo constantemente trivias, trivias incluso que ya se han hecho. A ver si de verdad ustedes son seguidores de su incompleto y si de verdad nos escuchan y nos prestan atención, porque vamos a preguntar cosas que usted ya debería saber si verdaderamente es parte de esta familia, como lo son muchos de ustedes durante muchísimo tiempo. 15 años estamos celebrando por acá hoy. Vamos a estar hablando de Otani, vamos a estar hablando de Iván Moinelo, vamos a estar hablando de los cubanos que entraron, incluso algunos de los que no entraron al Opening Day, porque quizás pueda haber pasado esto. Y además, todo lo que caiga, porque hoy queremos que el ratito, las dos horas y media, el tiempo que estemos por acá, que vamos a tirar el link, por cierto, el tiempo que estemos por acá, nos lo disfrutemos todos a las mil maravillas. Vamos a un alto, producción, a la vuelta estamos con más. 15 años, señores, se dice fácil. Vamos a un alto, enseguida regresamos. Bueno, pues estamos cumpliendo 15 años, pero una de las cosas que hicimos el año pasado, no voy a decir por primera vez porque se ha hecho varias pruebas, pero quizás fue la que más interacción tuvo de los eventos que hemos hecho en el Fantasy Baseball. El año pasado tuvimos temporada de debut y este año vamos a hacer el Fantasy. Yo creo que ya tengo los 20 nombres, tengo que organizarlo y porque ya tengo confirmados algunos de los que, la mayoría de los que jugaron el año pasado. Tengo confirmado quienes quieren entrar al Fantasy este año, que estamos buscando hacer un solo Fantasy con 20 equipos. Así mismo hicimos el año pasado y ciertamente la mayoría de todos ustedes, por cierto, si está el profe Pérez Julián por ahí, déjeme saber, profe, si va a seguir con nosotros en el Fantasy. Creo que era los criminales de guerra, era el equipo suyo el año pasado. Porfa, déjeme saber, profe, si va a seguir con nosotros en el Fantasy. Si no, pues nada, aquí estamos y vamos a estar hablando del Fantasy en un ratito. Me gustaría saber, todos los que están conectados, de los seguidores habituales, los miembros de la familia habituales, si van a estar en el Fantasy, para dar un poco de explicaciones bien interesantes. Agradecerle a todos los que están felicitando por los 15 años. Muchas gracias. Veo a Iván por ahí. Iván, abrazote grande de la distancia, mi hermano. Tú has sido, queriendo y sin quererlo, pieza fundamental. Ah, mira tú. ¿Y la velita, Miguel, para soplarla? ¿No? Está bueno, mira. Hace falta una velita para soplarla, que el deseo lo puedo hacer todo. No lo puedo hacer todo. La cosa con el deseo. Bueno, yo soplo. Yo soplo la velita. A ver. Trabajo para su incompleto y obvio que somos el medio de comunicación de béisbol en español más seguido del continente americano. Trabajo en su incompleto y obviamente soy fanático al béisbol de grandes ligas. Trabajo en su incompleto y obviamente sigo las grandes ligas, la serie nacional y hasta las ligas asiáticas. Es incompleto y siempre tengo una historia que contarte sobre cualquier suceso que ocurra en un partido. Trabajo en su incompleto y por supuesto que paso todo el día pegado en el teléfono. Y mi esposa lo cree que estoy viendo TikTok. Trabajo en su incompleto desde Venezuela y obviamente. Trabajo en su incompleto y obviamente estamos pendientes de la noticia para sacarlas primero que el resto. Trabajo en su incompleto y por supuesto que no duermo hasta que dejo listos los resúmenes. Soy Daniel de Malas, el fundador de Swing Completo, y por supuesto, estamos celebrando 15 años de creado. Muchas, muchas gracias a todos los que han llegado durante estos 15 años. Queda un ratico más aquí con todos nosotros. Bueno, hermano, yo no quería quedarme fuera porque casi nunca entro y, coño, tenía que felicitarte. Ese es mío, caballero, ese es mío, ¿eh? Decir unas pequeñas palabras, agradecerle y felicitar a todos los miembros de Swing Completo, todos los personas que gracias, trabajan en su incompleto, felicitar a todos nuestros fanáticos, que sin ellos no somos nada, por supuesto a nuestros miembros, especialmente a Diane, que es la jefa, a Ale, y bueno, a ti, que ha sido el pilar fundamental. Si no existiera Daniel de Mala, no existe su incompleto. Sabemos las horas, la vida, el esfuerzo, la dedicación que le dedica a esto, que muchas veces y gran parte del tiempo no se recompensa. Sentimentalmente, humanamente, hemos pasado por muchos tropiezos, muchas cosas buenas, muchas cosas malas, y aquí estamos firmes por 15 o no, por 100 años más.
Y que así, viva así mismo. Tenemos que lograr eso que tú dices. Si no es Daniel de Mala, su incompleto. No, tenemos que lograr que haya su incompleto sin Daniel de Mala. Es verdad, es verdad. Eso sería muy... Gracias, gracias a mí. Es un honor que todo, toda la familia su incompleto. Del primero al último, los que trabajan directamente con su incompleto, todos los que apoyan su incompleto, los que le dan un empujoncito, los que están para mandarte, mira, oye, me enteré de eso, incluso los que te mandan y dicen, coño, compadre, salí esto con una falta de ortografía, todas esas cosas, todos, muchas gracias, los casi 300 que han conectado, muchas gracias por sumarse siempre a diario aquí, aprovechar que es un día especial hoy, que estamos celebrando los 15 años, y no se vayan, que tenemos muchos regalitos hoy. Gracias, Miguel, gracias, mi hermano, gracias. A un especial. Y el tipo entró con un globito y todo. Ah, bueno. Gracias. No, esto es en plan aeropuerto. My father. ¿Ya vienes para acá? No, todavía. No, le rompí una parrilla que me estoy calentando ya. Parrilla ya. de 6 libras. Okay. Yo te enseñé las dos fotos. My father. Entré para felicitar a este gran canal, hermano. Es un orgullo de que llevo, no sé, creo que son 2 años, ¿no? Yo saco 6 libras. Yo creo que un poquito más. Esto nunca va a caer, nunca va a morir. Como siempre te dije un día, cogiste el camino correcto. Y esto nunca va a fallar, mi hermano. Oíste, muchas felicidades. Echar para adelante con todo, que tienes un grupo aquí que recoge y vete. Ya, en todos los sentidos. Okay. Gracias, mi hermano. ¿Oíste? Muchas gracias, mi hermano. Te deseo lo mejor del mundo a esta gran plataforma y gran familia. Nunca va a morir. 15 no, ni 100, 500 años más. Ok. Habrán herederos, hermano. Es un orgullo. Gracias. Por lo principal, por darnos la luz en contra de esa dictadura siempre. Tener siempre el sello ese, que es el que nos golpea a todos los cubanos, hermano. Okay. Es un orgullo y un honor. Un orgullo y un honor conocerte, tanto físico como aquí por la plataforma. Okay. Las cosas que ellos son locas de risa y todo eso, pero lo hago de corazón, mi hermano. Tú sabes que soy un tipo que no estoy bloqueando ni hago las cosas planificadas. Lo mío es para arriba el lío. Coño. Saludar a todos los chats, a todos los miembros, a toda la familia, a todos los que trabajan. Sigan haciendo un trabajo inmaculado. Ya ustedes saben, así no perdemos ni perdiendo. Nunca. Déjame, antes que te me vaya. Dime. Espera, antes que te vaya. Saludo a la familia, que me imagino que ando con la familia ahí. Estoy aquí con Cosita, estoy con la niña. Okay. Y el perro. Ok. Saludo a todo el mundo, hasta el perro también. Entonces, oye, agradecerle a todos ustedes. Quiero que quede muy claro. Sí, está bien. Yo me levanto, las horas, lo que sea, pero yo siempre digo lo mismo. Sin Ángel López no es incompleto, sin Alain no es incompleto, sin Frentor no es incompleto, sin Emilio no es incompleto, sin todos. Yo siempre he creído en el equipo, yo nunca he creído en campeón de bateo, no, yo creo en el tipo que habla para el equipo junto, y eso es lo que hace falta, que seamos la familia que somos, que sigue creciendo, día a día, suma, y que vamos a ir lejos. Gracias, Alain, mi hermano, gracias. Es un orgullo, papi, y tú sabes, aquí estoy para que sea, como siempre te digo, yo no lo feo. Yo voy directo, pecho. Yo sé. Y me meto en el juego de la aguja, de donde sea. Así mismo es. Y vamos a triunfar y vamos a seguir triunfando. Papi, lo mejor del mundo, sin completo, siempre arriba. Siempre, vale. Siempre arriba. Y gracias una vez más por tener el sello contra la dictadura bien puesto, papi. Seguro. Eso es lo principal. Dale. Te quiero, te respeto. Te doy un beso. My father. Yo soy en la frente. Ah, ya. Coño, el padre, me voy a poner ahora de tal ahora. ¿Sabes? Yo no soy cariñoso. Yo, dale. Estoy aquí a lo no sé qué, a lo Neruda. Vaya. Papi, ya, lo mejor de este mundo para ti, para este canal que nunca va a morir, para toda la familia, y que ojalá que pronto disfrutemos la libertad de nuestro país. Seguro que sí. Que seamos libres. Paz y libertad siempre. One thing, one dream. Y así no perdemos ni perdiendo. Aquí gracias, estoy. Te quiero. Gracias, hermano. Gracias. Vamos un alto, producción. Vamos un alto. Para que las emociones bajen un poquitico. Vamos un alto. A la vuelta le vamos a contar un set de apuestas bien interesante que quedan solo horas, creo, para que se pueda jugar para la temporada 2024. A todos los que pueden,
Y como es el tema del día, en algún momento vamos a caer en Shohei Ohtani, las famosas apuestas. Vamos a arrancar por ahí. Vamos a un alto. Vamos a un alto, producción. A la vuelta estamos con más. Bueno, y sé que les voy a tirar una piedra que los voy a matar. El primer regalo del día, de hecho, va a ser una gorra sin completo. Vale, para no enredarme. El primer regalo del día va a ser una gorra sin completo. Como ustedes saben, Swing Completo empezó siendo un blog personal y hoy es una empresa. Estamos en varias plataformas, hacemos muchísimas cosas. Macindo Évora, felicidades, Daniel. Te escuchaba que estabas en la Coco todas las noches, siempre con comentarios santo profesional y siempre muy incisivo y cortante en tus comentarios. Felicidades, mucho éxito en tu emprendimiento. Gracias, hermano, gracias. Muchas gracias, en realidad. Abrazo grande. Me puso uno, Iván, quiero leerlo, Alain. Discúlpame, Miguel. Me puso uno, Iván Fuente, caramba, que ese es amigo mío hace mucho tiempo. Le tengo mucho cariño, Iván. Aparte de que ojalá pudiera tenerlo más por acá, porque Iván es un genio del deporte. Dice el Iván, bro, dentro de 7 días, 1 de abril, que es mi cumple, lo sé. Hace exactamente 14 años que te conozco. Un gran día, Opening Day Boston Yankee en el Hotel Victoria, donde trabajé algún tiempo. Un gran día ese, mi hermano. Gran día de verdad, brother. Gran día de verdad. Un placerazo tenerte como amigo, aunque sea a la distancia. Abrazo grande, Iván. Saludo para toda la familia. Oye, ¿dónde estaba Iván? Nos vamos con Gorra Sin Completo. Les decía todo. Arrancamos construyendo un blog y hoy somos una empresa que tenemos varias cosas. Tenemos varias presencias en plataformas. Vendemos postales, que es un sitio que queremos darle fuerza porque por lo menos es un hobby que yo me disfruto mucho. Bueno, por supuesto, se mantiene la página web, además que estamos en varias plataformas. Pero, siempre ha sido el fuerte de Swing Completo la página web, con algún momento fue un blog, hoy es la página web. La primera trivia del día, se lo voy a decir a Miguel con todo el tiempo del mundo, porque está difícil que alguien adivine esto. La primera trivia del día, y le voy a dar un tip y todo, es cuál es la nota más leída en la historia de Swing Completo. La nota más leída en la historia de Swing Completo. Y el tip es el siguiente. No es de un pelotero cubano, aunque les parezca increíble. No es de un pelotero cubano esta nota. La nota más leída, me pueden decir el protagonista, no tienen que decirme exactamente qué dice la nota. ¿De quién es la nota más leída en la historia de Swing Completo? El que conteste correctamente se lleva una gorra de Swing Completo regalo por el día de cumpleaños. Dicen, mire, está difícil. Mire, está difícil porque tú no lees chat editorial donde tú estás. Porque hoy casualmente saludó eso en el chat editorial. Aquí te estoy poniendo la respuesta de esta forma. Ahí te estoy poniendo la respuesta. Vamos un alto a la vuelta, señores. Iván Moinelo acaba de convertirse no solo en multimillonario, ya lo era. No solo en multimillonario, sino en tener el contrato, el cubano, el pinareño, el zurdo de los vegueros de Pinar del Río de Cuba, acaba de convertirse en el pelotero con el contrato más grande en la historia de la liga japonesa. ¿Usted está escuchando bien? ¿Usted está escuchando bien? Vamos a un alto, producción, que a la vuelta estamos con más. Bueno, pues señores, trascendió la noticia en la jornada de ayer. A ver, vamos a ver, las noticias de Iván Moinelo han ido una tras de la otra. Primero fue que lo hicieron abridor. Segundo es que acordó un contrato de 4 temporadas, nada más y nada menos, que una extensión de 4 temporadas que va a ser, les digo el número exacto, en yenes, porque después hay que convertirlo. $4,000 millones. Acaba de firmar Iván Moinelo por $4,000 millones en la liga japonesa. El lanzador de el Fukuoka SoftBank Hawks. Iván Moinelo acaba de firmar por $4,000 millones en la liga japonesa.
un contrato de 4 años que se convierten a un equivalente aproximado de 26.4 millones de dólares. Usted está escuchando bien, este contrato proyecta un anual de 6.6 millones de dólares. Este salario de Iván Molinero, bien ganado, la verdad, honestamente, el chamaco pichó muy bien como relevista, que las temporadas que ha tenido ahí, pichó muy bien como relevista Iván. Ahora lo hacen abridor y esperemos que le vaya bien. Yo en lo personal creo que ya ese brazo no es tan joven como para un cambio tan trascendental, pero ojalá me equivoque en esta. Pero Iván Molinero está en este momento empatando el récord nada más y nada menos que de otro latino. Oigan esto, son dos latinos los que manejan el récord este, que es nada más y nada menos que Roberto Osuna, que recibirá el mismo salario. El mexicano Roberto Osuna recibirá el mismo salario, pues firmó por una cantidad idéntica a finales del año pasado. Ese es el salario más grande en la historia de la liga japonesa, la segunda mejor del mundo, según dicen muchos de los entendidos. Hay quien a veces dice, no, la dominicana, esto es conversación para otro día. Pero en este momento, señores, Iván Molinero acaba de empatar con Roberto Osuna como el salario, el contrato más grande en la historia, el salario más grande, no, el contrato más grande en la historia de la liga japonesa. Además, ambos superaron nada más y nada menos que a Masahiro Tanaka. Escuchen bien, Masahiro Tanaka ha sido superado como el contrato más grande para un solo año. Para un solo año. Masahiro Tanaka en la temporada 2021 y 2022 firmó por un acuerdo de 6 millones por campaña. Y estábamos diciendo que el aproximado de los salarios tanto de Roberto Osuna como de Iván Molinero son de 6.6 millones por anuales, o sea, por año. Así que ya usted sabe, Iván Molinero ha destrozado el récord para un año, que ya lo había roto también Roberto Osuna, y ahora empatado con el mexicano, son los dos contratos más grandes en la historia de la liga japonesa. Qué orgullo para el pinareño, qué orgullo para el cubano. La vida resuelta. Lástima que vive en la isla, y digo lástima que vive en la isla porque con todo el dinero del mundo, si usted le toca pagón, tiene que salir a luchar su diésel y conseguir no sé cuánto, con todo el dinero del mundo. Le pueden preguntar a Juan Moncado, el Robert, toda esa gente, le pueden preguntar lo que te toca. Al propio Alfredo de España también le pueden preguntar. Lamentablemente todavía viven en una isla que ríe la dictadura, y digo todavía porque esto pronto va a terminar. Pero felicitaciones para Iván Molinero, felicitaciones para su familia, porque al final de la historia está haciendo un monto considerablemente grande. Dice Yander Ayla, qué orgullo para el Inder. Sí, sí, cómo no, eso es escuela cubana de béisbol y los preparadores de toda la vida. Sí, sí, créanse que fue nada más con la escuela cubana de béisbol. Dice Yander, Molinero tendrá un bar en Pinar del Río. Molinero con ese dinero puede comprarse Pinar del Río. El nivel de producto interno bruto que hay en Cuba ahora mismo, te puedo comprar una provincia con ese dinero. Fácil, te puedo comprar una provincia con ese dinero. Aquí hay Molinero con su equipo, los SoftBank Hawks, y también, bueno, con una foto del Clásico Mundial pasado donde militó en el Team Acere. No es de los que criticamos, porque el Iván Molinero es de los peloteros que no ha roto con el Inder, que no ha escapado de Cuba, y en buena lía es su equipo, y juega para la organización que lo representa, el Inder, que la organización es una organización corrupta, dictatorial, parte del régimen, por supuesto, pero Iván Molinero no es lo que criticamos, como si criticamos a Moncada, a Nibaña, al otro. Nada, vámonos a lo que estamos. Felicidades para Iván Molinero, que acaba de conseguir un contrato espectacular en la liga japonesa. Creo que tiene 30 años. ¿Qué edad tiene Iván Molinero? Mira, ayúdame con esto. 28 años, ya lo leí. 28 años. Su efectividad en la carrera de la liga japonesa es de 1.95. Usted está escuchando bien, claro, como relevista. Ojo. 1.95 con 40 rescates y además balance de ganado y perdido de 19 y 9. A ver, 28 años, cumple 29 en diciembre 8. Así que Sagitario, muchacho. Bueno, nada, felicidades para Iván Molinero por este éxito que está teniendo, caramba, que ha sido promovido abridor del equipo y que por supuesto haya conseguido firmar un contrato como este de tal magnitud para el béisbol japonés y, bueno, por supuesto, para un cubano que vive en la isla, un número de otra galaxia. Vamos a un alto, producción, vamos a un alto, que a la vuelta estamos con más.
Bueno, saludo a la cámara. Saludo a la cámara. Saludo a la cámara. A ver, aquí vino grande. Y si viene, tiene que salir. Saludo a la cámara. 300 conectados. ¿Ok? What's up? Chacaleado. Chacaleado. Dale. Si tiene que, si entra, tiene que salir a la cámara. Oye, dale, papi, gracias. ¿Dónde estamos? Me preguntaba que por ahí, Reinier, saludo para ti, mi hermano. ¿Cuánto para él y cuánto para Tony Castro? Bueno, yo tengo entendido que lo que se maneja oficialmente es que el 20% es para Cuba Deporte, creo. ¿Cuba Deporte puede ser? Sí, creo que es Cuba Deporte. Pero ya si hay otros acuerdos con Tony Castro, siempre eso es por debajo del telón. ¿Que Tony Castro no se va con las manos vacías? Claro que no. Claro que no. ¿Cuba Deporte es una empresa de Tony Castro? No sé, pero me imagino que puede ser tranquilamente. Gracias a todos los que nos están felicitando, señores. Gracias a todos los que nos están felicitando. Ahora, en este pedacito de segmento, me gustaría mucho hablar del fantasy. No sé quién esté conectado, los que están por ahí. Sé que hay varios que se querían sumar. Ojalá estén todos. Pero les voy a explicar un poquitico, porque hay mucha gente que quiere jugar y no sabe. Y me decían, ¿necesito un PlayStation? No, no. No hace falta un PlayStation. Ojalá que el ruso pudiera entrar un minuto. Aunque el ruso creo que está fajado con cuatro birras que estaban más lindas. Cuatro birras, literalmente. A ver, el Fantasy Baseball, señores, es un producto que existe unos cuantos, hace un par de décadas, creo ya. El Fantasy Baseball, esas son las cuatro birras con las que está fajada el ruso. No es mentira, no es mentira. Él sabe que si puso la foto, es pública. Son las cuatro birras con las que está fajada. Hay una verde, fíjate. El ruso termina hoy más rico. El ruso termina bien. Felicidad. Está celebrando cumpleaños incompleto, ruso. Oye, el Fantasy, que tiene como dos décadas de creado, creo que un poquitico más, no es más que un béisbol de fantasía donde usted escoge sus peloteros. Esto se llama a través del draft. Hay varias maneras de hacerlo. Pero bueno, el que tenemos nosotros se hace un draft donde están todos los peloteros juntos. Cada equipo, por ejemplo, mi equipo son los Lobos de Sanja, o Sanja Cerrado, creo que se llama, en el fantasy que tenemos aquí en su incompleto, hay 20 equipos. Y entonces el draft solo hace un... Hace como tiene un cubilete y dice, ok, a ti te tocó escoger segundo, a ti te escoger 10, a ti te escoger 14. Cuando te toca escoger, tú escoges el pelotero que te gusta. Me gusta este Carlos Correa, me gusta Zach Greinke, me gusta Shohei Ohtani, me gusta Aaron Josh. Tú escoges el que está disponible. Lógicamente, el primer pick se va a llevar a Ohtani. El segundo pick se va a llevar a Acuña Jr., un ejemplo que estoy poniendo. El tercer pick se va a llevar a Mookie Betts. Y así sucesivamente los peloteros van bajando de nivel. Y cada vez que usted les toca escoger, usted escoge el que quiere de los que están disponibles todavía. Claro, hay un equipo que usted tiene que llenar. Un catcher, un primera base, un segunda base, un pitch, un relevista. Ah, bueno, en fin, eso vamos a estar hablando cuando tengamos definido ya que mañana se debe definir los 20 participantes y cuáles van a ser las reglas básicas del torneo. El ruso, de hecho, quería sumarse en este torneo. El Fantasy surgió en el 2002, está diciendo Iván Fuentes, le creo. Pero Iván, yo me acuerdo estando en el barco, bro, de que había Fantasy que promocionaban en Athlon Sport, que es una de las revistas que se vendía en esa época. Yo no sé si existe todavía Athlon Sport. Así que yo no estoy seguro que no haya tenido unos primeros pasos previos al 2002. Puede ser. No quiero entrar en contradicción, pero puede ser que sea el 2002 también. Bueno, trabajé en el barco del 99 al 2001. Por eso dije en el barco. Fue mi primer gran encontronazo con las grandes ligas a pulso. Ese es el Fantasy. Usted coge los equipos, su equipo lo tiene. Y su tarea es, durante la temporada, asegurarte que los titulares estén jugando en el día de hoy. Se supone que, por ejemplo, si no juegan los Astros hoy y usted tiene a Jordan Álvarez, no lo puedes tener los titulares porque no te va a promocionar nada. No, perdón, a proveer de nada. No te va a dar jonrones, no te va a ir, no te va a pasar bola porque está en tu roster el titular del día, pero el equipo de él no está jugando. Lo mismo con los abridores, los relevistas, cosas así. Lo otro es que tienes... juegas durante una semana contra otro equipo. Me toca jugar contra el equipo de Yander Águila, por ejemplo, el diseñador. Oye, me toca el equipo de Yander y juegan los dos. El que tenga más jonrones del equipo del y el mío, suma un punto por ahí. El que tenga más hit, no sé las categorías cuáles son. Y entonces le ganas a determinado equipo en la cantidad de categorías en la que lo venzas. Lo puedes vencer en todo, lo puedes vencer en alguna. La mitad pueden quedar empatados. Otra cosa básica es que va a haber un mínimo de innings que tus pitchers tienen que tirar, digamos, 30 innings, por ejemplo, una semana. Si tus pitchers no llegan a 30 innings, no sumas nada de picheo. Tienes que tener ese mínimo de innings cubierto. Son algunas cosas básicas que se hacen. Es para jugar y para divertirnos. El que sepa mucho, por supuesto, va a tener un mejor resultado. El que está aprendiendo ahora mismo, Pedro Mar, por ejemplo, me dijo, me quiero sumar porque el año pasado aprendí mucho y quiero hacerlo mejor este año. Claro,
y es para entretenernos, para divertirnos. Alguien quería ponerle dinerito, pero puede ser también. Puede ser también. Hablamos de fantasy. Vamos a un alto que ahora mismo a la vuelta. Ahora mismo a la vuelta. Le vamos a enseñar tres categorías de muchas que hay. Ahora mismo que le quedan horas para que usted elija y puede ganar su dinerito si elige bien. Son categorías a larga distancia. ¿Quién va a ser el ganador del MVP de las Grandes Ligas? Eso vamos a estar a la vuelta. Antes de irnos a la vuelta, recordarle que hoy estamos con camisa del grande de Orlando el Duque Hernández, con los Yankees de Nueva York. Además, tenemos gorra de su incompleto, gorra de FQ y este set nuevo de paquete, este set nuevo de paquete sellado, aquí usted lo ve, con su nailito, sellado de Tops en la edición 70, el aniversario 70 de Tops. Esto lo tenemos también como premio de hoy. Esto como es con la rifa. Hicimos una pregunta, le vamos a dar hasta las 9, 4 minutos les quedan a ustedes. Y el que adivina la pregunta, solo nadie la adivina, pero el que adivina la pregunta se lleva una gorra de su incompleto. ¿Cuál es la publicación más leída, más vista en la historia de su incompleto de la página web? Nada más tienen que decirme el deportista cuál es. Y le dimos un tips que es muy fácil. No es un pelotero cubano. No es. Nos escribimos baloncesto, de fútbol, de boxeo, de UFC, de NFL. Escribimos todo de atletismo. No es de un pelotero cubano. Vamos a un alto, producción, a la vuelta. Vamos con qué salió en el DraftKings. ¿Qué apuesta puede hacer usted en cualquiera de estas plataformas donde usted puede jugarse su dinerito para divertirse? No se envicie, para divertirse. ¿Y qué pudiera estar recogiendo usted a lo largo de la temporada si adivina correctamente? Hay algunas que no son tan difíciles de adivinar. Nadie tiene la bola de cristal, pero hay algunas que no son tan difíciles. Vamos a un alto, producción, que a la vuelta estamos con más. Saludos de República Dominicana, saludos desde Connecticut, dice Richard Mason, que vio la entrevista con Harold Dichamba. Sí, esa entrevista, la más reciente, estuvo bien buena. Harold es un tipazo. Dice Reinieri, si escoges un jugador que está lesionado, depende. A ver, si el tipo está lesionado por todo el año, no te sirve. No lo cojas. Si se te lesiona durante la temporada, incluso si lo coges lesionado ahora, lo puedes poner en la lista de lesionados, no lo pierdes. Y lo tienes ahí hasta que el tipo se recupere. Pero si es alguien que está lesionado por todo el año, te recomiendo que no lo hagas. Es mi recomendación. Tú de todas formas coges el equipo que tú quieras. La lista de lesionados creo que tiene como 4 o 5 cupos. O sea, puedes poner peloteros que ya tienes en tu equipo en la lista de lesionados hasta que se recupere. Y al ponerlo en la lista de lesionados, te abre un espacio en el roster. Puedes ir a los que son agentes libres, que son los peloteros que nadie tiene, nadie escogido. Pam. No minimizar esto, porque ahora mismo la gente dice, no, porque me voy con este, con el otro, lo más grande. Ok, pues no. Usted puede esperar que arranque la primera o la segunda semana de junio. Mire, a este tipo le hicieron cerrador del equipo tal. Déjame cogerlo. Este chamaco que bien arrancó bateando, déjame cogerlo. Tú puedes siempre ir moviendo el roster. Ese es el pollo, el arroz con pollo de estar arriba de esto, que te mantiene activo con lo que está pasando en las Grandes Ligas, a la misma vez te pone a ganar. ¿Qué me dirían por aquí? Bueno, déjalo por ahí. Ahorita lo sacamos. Gracias, Miguel. Gracias, mi hermano. Recordarle a todos que tenemos. Les queda un minuto. ¿Cuál es la publicación más leída en la historia de su incompleto? No es un pelotero cubano. Le voy a dar un tip más. No es un pelotero. Dice la política de privacidad, lo más visto, Manuel Línez. No. No es la política de privacidad. Es una buena pedrada. Y honestamente, la página más vista es la página suincompleto.com. Pero eso no fue lo que pregunté. La publicación. La página más vista es suincompleto.com. Lógicamente, todo el mundo pasa por la página de inicio en algún momento. No es esa la que estamos hablando. Estamos hablando de cuál es la publicación más vista y más leída en la historia. Tírate buena pedrada, Lautaro. Dice Lautaro, LeBron. Y te voy a decir, no es LeBron, pero para darte un tip. LeBron es la segunda más vista del 2024. Mira el dato que te estoy dando. LeBron, una publicación de LeBron es la segunda más vista del año 2024 en su incompleto. Es la 17 más vista en la historia de su incompleto. Este es mi trabajo. Yo tengo que hacer esto. Le queda segundo, me dicen Miguel. Le queda segundo.
Kobe Bryant, Messi, Kobe Bryant, Messi, Altuve. Dije que no era un pelotero ya en la última vuelta. No. Messi contra Ronaldo, no. Las publicaciones más leídas de todos los tiempos es Daniel de Mala, así que el premio es mío. Dicen Tigre 01, no. Michael Phelps, no. El deportista, el boxeador, lo hemos visto. El ciclón de Guantánamo, no. Kobe Bryant, no. Bueno, es que está difícil que lo adivinen. Es una publicación de Sean O'Malley, el chamaco que acaba de ganarle al ecuatoriano en la UFC. Una publicación de Sean O'Malley. No tienen idea. No tienen idea de esa publicación en lo que se convirtió. Es una bomba. La publicación de Sean O'Malley, que fue suspendido por la cantidad de golpes que cogió él y otros peleadores ese día, fue suspendido indefinidamente por los golpes, no por sanción. Esa es la publicación más leída en la historia de Swing Completo. Se fueron con Swing al aire. Lo voy a llevar un poquito mejor en un ratito. En un ratito lo voy a llevar un poquito mejor con la misma gorra de premio. Con la misma gorra de premio. Lo voy a llevar un poquito mejor porque ahora casi que pueden tirar más pedra. Una pedra un poquito más fina. Dice Yander, eso ni Nostradamus. Yo lo dije. Dice Alejandro Díaz que lo dijo. Averigua ahí, Miguel. Mira a ver. A ver, espérate, ¿qué me están diciendo? El artículo sobre el luchador del UFC de baja médica después de ganar el campeonato realizada por Portela, Alejandro Díaz Álvarez. Bueno, es verdad que lo dijo. ¿Quién es Alejandro Díaz Álvarez? Averígame ese dato, mío. No vaya a ser que sea un infiltrado de su incompleto. Averígame quién es Alejandro Díaz Álvarez y discutimos. Averígame quién es y lo discutimos. Gracias. Si lo adivinó limpio, pues nada, lo adivinó limpio. Lo que habría que ver cómo tiene ese dato, porque es un dato difícil de saber. Qué bueno. Oye, no, ahorita le voy a dar una más fácil. Si este muchacho, Alejandro Díaz, ganó, pues la gorra es de él, la gorra es de él. Si verdaderamente la ganó él, la gorra es de él. Vamos con las apuestas. Primero agradecer a Selfix, caramba, el patrocinio que tiene con nosotros. Usted resuelve todos los problemas, planes de financiamiento, reparación de pantalla, todos los teléfonos, iPhone, Android, los de Google, también los Pixel, no sé qué cosa, de Google. 813-898-2104 o en la 7610 West de la Hillsborough Avenue en Tampa. Usted puede resolver. Además, puede hacerlo online o puede llamar, porque en el precio del servicio o el producto que usted quiera está incluido el envío. Así que Selfix, muchas gracias por patrocinar nuestro espacio. También agradecerle a Servicios Migratorios, Asesoramiento Financiero, Seguros y Taxes, que brinda ¿quién? La familia Multiservis en Tampa, donde usted, si hace los taxes o ya hizo los taxes con ellos, se puede llevar un Mercedes-Benz, un viaje a Dominicana para la familia, o una de 6 scooters que cuenta los 8 premios que van a estar regalando a todo el que ha hecho, a todo no, que van a estar regalando una rifa para todos los que hicieron los taxes este año, va a haber 8 ganadores. Ya decíamos, un Mercedes-Benz del 2024, un viaje a Dominicana con la familia con todos los gastos pagos y 6 scooters que complementan los 8 premios. ¿Dónde es esto? La familia Multiservice en Tampa, donde usted puede llamar al 813-515-8563 o ir a 7033 West Hillsborough Avenue también en Tampa. La familia Multiservice, donde usted puede hacer sus taxes, resolverlo todo. Además, si usted tiene un camioncito y está en Texas o en Houston o en la zona, Road Brothers Truck Service Corporation, 713-203-2073 o 305-505-5372. Y ahí usted resuelve el problema de su camión, el camión que sea. Todos los tipos de camiones. Yo no me sé los nombres, pero los Freightliner, los Volvo, todos los camiones los hacen aquí en Road Brothers Truck Service Corporation, 713-203-2073 y 305-505-5372. Vamos ahora sí. Recuerden que hemos hablado varias veces aquí. Primero, las apuestas son legales. Estoy dando el pie forzado porque vamos a llegar a Otani. Las apuestas son legales hace unos cuantos años ya. Anteriormente había estado determinado. Nevada, los casinos de los indios, los nativos originales de esta tierra, donde usted sí podía apostar.
pero hace unos años ya, lo que empezó siendo el DraftKings, que tú podías empezar a hacer unas apuestas sobre los juegos, etcétera, etcétera, ya puede ser apuesta tal cual como usted la conoce. Quiero que gane este equipo y le creo que va a ganar este equipo, le voy a poner este dinero contra el otro. Pero esto tiene una ramificación enorme. Esto, la manera que usted puede apostar es increíble. Las cosas, usted puede jugar cuánto va a ser el resultado, cuánto ganan por esto, cuántas carreras van a hacer entre los dos, si es por el over, si es por el under, si van a ser más de 8 entre los dos, si van a ser menos de 7. Una locura, una locura. Y una de las cosas que es un gran atractivo es, antes de la temporada, adivinar qué va a pasar cuando se acaba el año. Tú dices, coño, pero una apuesta a largo plazo. Lo es. Y como es una apuesta a largo plazo, y puede influir cualquier cosa, desde una lesión hasta el desastre de un equipo, cualquier cosa, usted, las ganancias van a ser mayores. Apueste lo que apueste, la ganancia va a ser mayor que en el día a día. En el día a día es un poquito más cerrado el tipo de ganancia, salvo usted la apuesta, lo que nosotros le decimos la hembra, en un juego, que es el no favorito, y entonces ese te multiplica mucho más lo que tú estás apostando. Mire, ponme una de las gráficas que te mandé. Usted mandé tres gráficas, ponme una de cualquiera de las tres, y vamos a estar hablando de esto. Este es uno de los ejemplos que les quiero poner de lo que se hace. Coño. Ok, aquí está el líder en jonrones. ¿La puedo poner un poquito más grande, mire? No te preocupes por el encabezado. Ok. Aquí está el líder en jonrones. Mientras menor sea el más que está viendo usted ahí, es menos lo que usted va a ganar. Mientras mayor sea, por supuesto, usted va a ganar más. Hoy usted dice, le voy a jugar 5 pesitos. Por ejemplo, le voy a jugar 5 pesitos a que Aaron Judge va a ser el líder en jonrones. Y usted, si lo es, cuando termine la temporada, que oficialmente Aaron Judge es el líder en jonrones, usted recupera 40. Esto es un ejemplo, no estoy diciendo un número exacto. Pero si tú juegas que el líder en jonrones va a ser Shohei Ohtani, por ejemplo también, y le pones 5 pesitos, termina recogiendo 110. Si tú dices el líder en jonrones va a ser Mike Trout, miren los números cómo van cambiando, y le juegas 5 pesitos, termina recogiendo 250. A eso me refiero. No es exactamente así la correlación de lo que tú apuestas a lo que recoge, pero para que entiendan por dónde venimos. Entonces, hoy le quedan horas nada más, según decía DraftKings, que es la página que le estamos mostrando, es la página donde yo habitualmente apuesto para entretenerme, para entretenerme. Estos son los pronósticos de quiénes van a ser los líderes jonroneros. Entiéndase que el que menos número tiene, o sea, el número menor, es el que tiene mayor probabilidades, según DraftKings, para ser el líder jonronero. Y este es el orden: Aaron Judge, Matt Olson, Pete Alonso, Kyle Schwarber, Juan Soto, Shohei Ohtani, Jordan Álvarez, Ronald Acuña Jr., Fernando Tatis Jr., Austin Riley, Vladimir Guerrero Jr., Rafael Devers, Jorge Soler, Julio Rodríguez, Bryce Harper, Mike Trout, O'Neill Cruz, y Corey Seager. Esto es jonrones. Ponme otra de las gráficas, Miguel, porfa. Ok, igual, haz lo mismo, porfa, si puedes, Miguel. Ok, aquí es similar con el que va a ser el líder en ponches. Fíjate que Spencer Strider, miren cuán más chiquito todavía el número. Spencer Strider es más difícil ganar 100 ahí. Tú pones 5 pesos, a lo mejor te ganas 12, una cosa así. Porque es el más probable, según DraftKings, según esta probabilidad que están utilizando ellos para hacer este tipo de apuestas, a que sea el líder ponchador de la temporada. En este orden, Strider, Kevin Gausman, Hunter Green, Corbin Barnes, Pablo López, Cole Regans, Yoshinobu Yamamoto, ay mi madre, qué robo, mano, más. Tarik Suhavay, Blake Snell, Dylan Cease, Tyler Glano, Aaron Nola, Zach Wheeler, Freddy Peralta, Luis Castillo y Jesús Luzardo. Estos son los que DraftKings estima que van a ser los líderes ponchadores de la temporada. Es lo que estima que van a ser los líderes ponchadores de la temporada. Ponme la otra gráfica, porfa. Ok, esta la jugué hoy y les voy a explicar lo que pasó. Déjame ver, mire, si estoy correcto. Esta que es los hits, perfecto, los líderes en hits. Este te está diciendo quién va a ser los peloteros que más hits van a dar en el año. Están dando como gran favorito Ronald Acuña Jr. Yo le jugué a Luis Arraez. Le jugué 5 pesitos. Si gana Luis Arraez, o sea, si gana no, si es el tipo que más hit da en la temporada, Luis Arraez, recojo 42.50. Se lo estoy diciendo literalmente como me salió. Le puse 5 pesitos a Luis Arraez, recojo 42.50. Recuerde que es para entretenerme. Yo no voy a estar esperando el año entero a ver si tengo $42 más, porque esa no es la idea. Es para divertirme. En el orden,
que usted decida apostar y que esto no le vaya en contra ni de su familia, ni de su salud, ni de sus ingresos, usted puede entretenerse con esto. Que no sea todos los meses voy a meter 3,000 pesos y se me quedó así, lo voy a meter más porque esta no es la idea. Disfrute esto y si usted cree que no lo está disfrutando, que lo que lo está estresando y poniéndolo mal, déjelo. Déjelo. En este orden, DraftKings considera que estos son los que más hits van a dar la temporada. Ronald Acuña Jr., Luis Arraez, Freddie Freeman, Bobby Shett, Corey Seager, Bobby Witt Jr., Mookie Betts, Trea Turner, Michael Harris, Julio Rodríguez, Shohei Ohtani, Kyle Tucker, José Ramírez, José Altuve, Rafael Devers, Paul Goldschmidt, Manny Machado, Aaron Josh, Juan Soto, Sander Bogaerts, John Juli, Fernando Tatis Jr., Steven Kwan, Bryce Harper, Yandy Díaz y Vladimir Guerrero Jr. Estos son los que DraftKings considera que van a dar más hits en la temporada 2024. Esto es solo una muestra. Esto es solo una muestra. Esto está con el MVP, esto está con el Cy Young, esto está con el líder impulsador, esto está con un millón de cosas, con un millón de cosas. Por ejemplo, hay una apuesta que te sale que es ¿quién va a ganar la Serie Mundial? ¿Un equipo que nunca ha ganado o un equipo que ya ha ganado? Si tú le juegas al que ya ha ganado y le juegas 5 pesos, ¿tú sabes cuánto recoges? 5 pesos con 10 centavos, porque es la apuesta más probable. Que ya gane alguien que ya tiene algún título en algún momento. En algún momento. Así sean los Mellizos de Minnesota, así sean los Orioles de Baltimore, así sean, que te gusta, los Cerveceros Milwaukee. Es un equipo que ya ganó alguna vez. Que ya ganó alguna vez. En cambio, si tú le juegas a que va a ganar la Serie Mundial un equipo que nunca ha ganado, entiéndase los Marineros de Seattle, cosas así, la probabilidad es tan alta que te juegas 5 pesitos y recoges 70, 80, una cosa de esas. Ahí en vivo nos está enseñando Bet365, que creo que es el que se usa en Latinoamérica. Y ahí están igual las probabilidades de quién va a ganar la Serie Mundial. Pero ahí es quién va a ganar la Serie Mundial. Recuerda, escucha lo que te dije. La opción que daba esta es, ¿la va a ganar alguien que nunca ha ganado o la va a ganar alguien que ya ha ganado ya? Por supuesto, el que ya ha ganado era muy poco probable que poniéndole dinero recojas algo ahí. Era un solo lado la transición. Los Cerveceros nunca han ganado. Los Cerveceros Milwaukee nunca han ganado. ¿Estamos seguros de eso, Manoli? Coño. Disparate en marca mayor, entonces, mija. Disparate en marca mayor. Yo creo que los que no habían ganado nunca eran los Marineros de Seattle, los Nacionales de Washington. Los Cerveceros no han ganado nunca, coño. Estoy poniéndome viejo, brother. Me están diciendo que hizo trampita el que adivinó, brother. Coño, no me gusta eso, bro. Y no me quiero ni enterar. Déjenlo así, no me quiero ni enterar de quién fue que se lo dijo. No me quiero ni enterar, no me quiero ni enterar. Así que, porfa, les pido que no me quiero enterar. No me digan quién se lo dijo. No me gustan las trampas, no es mi estilo. No es mi estilo. Vamos con la otra trivia. Vaya, esta es un poquito más de pedra. Aquí puede ser que adivine. Aquí puede ser no. Aquí alguien va a adivinar. Nos vamos con una hora también de su incompleto. Colorado no ha ganado, Colorado es otro de los que no ha ganado, cierto, cierto, cierto. Saludos de República Dominicana, dice Richard Mason, saludos para ti. Soto le ganó 1 a los Nats, cierto, cierto, verdad que sí, los Nacionales sí le ganaron a los otros y otros. Esa app de apuesta, ¿cómo se llama? Pregunta Joan Mato, DraftKings es la que juego. Pero está FanDuel, está MGM. Lo que pasa es que tienes que estar en un estado que permite ese tipo de apuestas, porque la ubicación en el teléfono es obligatoria. Y si estás en un estado, creo que la Florida no se puede apostar. Si estás en un estado que no se puede apostar, no te va a correr el app de DraftKings, no, ni el de FanDuel, ni el de MGM. Hay varios que se dedican a esto. Bueno, vamos con la siguiente. Le voy a dar respuesta rápido a mí para que lo tenga por ahí. Porque esta es un poquito más fácil de adivinar. Va por el mismo estilo, pero es un poquito más fácil de adivinar. Volviendo a las notas más leídas en la historia de Swing Completo. Usted se lleva una gorra y se adivina bien. Volviendo a las notas más leídas en Swing Completo. ¿Cuál es el pelotero cubano que es protagonista de la nota más leída de Swing Completo para un pelotero cubano? Ya sabemos que la más leída fue de Chano Mavi, que la leímos el otro día. Alejandro Díaz dice trampa porque me dijo alguien que conocías a alguien de Swing Completo. Alejandro, después lo hablamos después si quieres. Porfa. No quisiera echar a perder el programa de hoy. Me escribes por interno a mí, le escribes a mí, a cualquiera de nosotros y lo hablamos.
los lados. Si ganaste, ganaste. Pero alguien me dijo que conocías a un a alguien en su incompleto. Y si es así, por favor, te pediría no enterarme de quién es. No me gustan las trampas y la verdad, honestamente, preferiría no enterarme de quién es. Bueno, ¿quién es el pelotero cubano protagonista de la nota más leída donde un pelotero cubano es protagonista? Va a quedar la redundancia. Va a quedar la redundancia. Esa, de hecho, le voy a decir que es la segunda más nota más leída de la historia. Ojo, es la segunda nota más leída de la historia porque tiene una combinación de factores. El pelotero cubano que es protagonista de esta nota no es el único protagonista de la nota. Hay otro protagonista y entre los dos dispararon la nota hasta el cielo. Dispararon la nota hasta el cielo. No es Julius Kiburiel, que los vi que se volvieron locos. Julius Kiburiel, no es Julius Kiburiel. Dice Manoli Junior que es Linares. No es Linares. Está difícil que sea Linares. Muy difícil que sea Linares. Vamos a un alto, producción. Vamos a un alto a la vuelta, señores. Qué enredo de marca mayor se está metiendo Shohei Ohtani. Y cuando parecía que íbamos a tener un poco de luz, un poquito de claridad de qué está pasando, yo creo que honestamente, Shohei Ohtani se ha lavado las manos y Shohei Ohtani no hizo nada más que enredarse aún más de lo que ya estaba enredado. Yo sé que hay gente que me dice, no, esto se va a pasar, todo ahorita se lo pide la gente, que me viva a piñar todo esto. Yo no creo que sea así. Vamos a un alto, producción, que a la vuelta estamos con más. ¡Mira, un alto! Bueno, pues me dicen, mire, que alguien adivinó. Bueno, este era un poquito más fácil. Era un poquito más fácil esta porque con una piedra se resolvía. Mi gente muriendo ahí, tiré piedra. Este era un poquito más fácil. Mille dice que tenemos un ganador. A ver. Oh, ok. En Mille ahora resuelve porque dice en Mille que le cayó granizo por allá. No, mentira. Se enredó un poquitico. No. Solo el nombre que yo te puse. No te enredes poniendo dos nombres. Es el nombre que yo te puse. La pregunta es, no te enredes, Mille. La pregunta es, ¿cuál es el pelotero cubano que ha sido protagonista de la nota con más vistas de un pelotero cubano? No te enredes. Ok, ya me sabe con la respuesta. Es fácil si van con el nombre o con el apellido, porque normalmente, a ver, si dice Gurriel, estamos claros que no, que hay tres Gurrieles, ¿no? Bueno, cuatro Gurrieles, de hecho. Pero no es Gurriel, ya dije que no es Gurriel, así que no se enreden con eso. Yo creo que hay un ganador, ya creo que vi un ganador, pero... En vivo, lo voy a confirmar en breve. Perdón. Dice Jesús Martín Rodríguez, Daniel Ohtani es inocente, que no se muestra contra él. No hay dudas. Ojo. No hay discusión de eso. Ohtani es completamente inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero vamos a ver qué pasó hoy. Porque no sé si saben que hoy Ohtani dio una. Primero anunció una conferencia de prensa que no fue conferencia de prensa. Fue una declaración que él leyó. Vamos a ver en qué va esto. Ok, me dicen Miguel, déjame ver, que a las 8 y 17, bueno, a las 9 y 17 hora nuestra. Déjame ver. A ver. No, pero Bol y Corredor, ahí entraron dos pisando la misma vez. No, dos no, varios pisando la misma vez. Ok, a ver, confirmo que no. Y les costó trabajo llegar ese nombre. Yo no sé por qué en realidad, honestamente no sé por qué. Sí, Miguel, es ese tipo. El ganador, insisto, es en el orden que nos sale a nosotros en el chat. Usted recuerde que está en su plataforma. Usted está en YouTube, el otro está en Facebook. Usted está viendo los comentarios de su plataforma. Nos estamos viéndolos todos aquí. Miguel, si puedes una capturita de pantalla de varios comentarios para que vea la gente dónde cayó ese, porque de hecho hay otro que respondió correctamente. Pero a las 9 y 17, tengo aquí, coño mío, pero tú eres muy chiquitico, ¿sabes?
Ahí está. Luis Mosquera, a las 9:17, 8:17, donde está en Miguel, que ahí granizo. Luis Mosquera respondió Chapman, Aroldis Chapman. Es el pelotero cubano con una nota, la nota más leída para un pelotero cubano, que es la segunda más leída en la historia de su incompleto. Luis Mosquera, así que felicidades para Luis y a todos los que tiraron piedra. Y a todos los que tiraron piedra. Es Aroldis Chapman. ¿Por qué decía que no es solo Aroldis Chapman el protagonista? Porque es una nota que es básicamente la primera y única vez que Miguel Cabrera se le envasó a Aroldis Chapman. Y esa nota, por supuesto, tuvo mucho tráfico de Venezuela y mucho tráfico de Cuba. Bueno, por supuesto, Estados Unidos también. Además que Aroldis Chapman, dentro de los peloteros nuestros, tiene mayor impacto mediático que varios de los nuestros. Verdaderamente, o sea, no estamos hablando de mejor ni de peor, pero hay niveles, por ejemplo, que alcanzó Puy, por ejemplo, que alcanzó Céspedes, que ha alcanzado a Aroldis Chapman, que tiene un impacto mediático mucho mayor que lo que nosotros creemos que puede tener Julián Quiburriel, José Abreu, Jordan Álvarez. No estoy minimizando a nadie, no lo estoy comparando. Estoy hablando básicamente del impacto mediático que tiene para Google, para los buscadores, para todas estas cosas. Y Aroldis Chapman, con Miguel Cabrera, la única vez que se le envasó, que creo fue base de bola, si no recuerdo mal, es la nota más leída de un pelotero cubano en la historia. Así que felicidades para Luis Mosquera, felicidades para Luis Mosquera, déjanos saber por dónde andas para ver cómo te hacemos llegar la gorra. No, no es la pelota, es una base por bola, Dice Yander Aira, Venezuela es la mata del hate a Chapman, pero fácil más que Nueva York. Así que imagínate tú. Decimos que por primera vez en la historia Miguel Cabrera se le envasa a Chapman y dijeron todo el mundo para allá de cabeza, muchacho. Eso es éxito en Venezuela. Bueno, así fue. Bueno, nada, felicidades a Luis Mosquera. Déjanos saber. Mío, ocúpate de eso, porfa. ¿Cómo nos contactas? ¿Cómo nos contactamos? Dice Alfonso Zamora, Daniel, yo lo dije, pero te pusieron en pantalla que lo dijo primero que tú. Discúlpame. Alfredo, tú no fuiste el único que lo dijiste, lo dijeron unos cuantos. Dice Tony Zamora, también lo dije por Facebook. Mira, ¿puedes poner la captura de nuevo, porfa? Creo que Tony es de los que sale en ese momento. Caballero, no hacemos trampita aquí. A mí lo personal no me gustan las trampas. No me gustan. Mira, Luis Mosquera, el primero que sale. Después viene Lady diciendo que es Contreras. Después dice René de Bien, Kendrick Morales. Y después dice Tony Zamora, Chapman. Incluso puso entre paréntesis Piedra. Para que vean que estamos siendo justos con el primero que nos llegó a nosotros. ¿Quién lo dijo primero? Ya es otra cosa que es un poco más difícil de medir. Pero incluso si Tony Zamora y Luis Mosquera estaban en Facebook, por YouTube no considera la hora que pasa ahí. Esa es hora de donde está Miguel. Yo lo veo a las 9:17. Esa es la hora donde está Miguel. Yo lo veo a las 9:17, Alfredo. Pero no, insisto, no es más nada que nos estamos guiando por el chat. No es la última competencia del día de hoy. Insistimos que hoy queremos dar varios premios. Estamos celebrando un día de fiesta. Y hoy queremos dar varios premios. Recordarle a todos que aquí estamos. Camisa de Orlando el Duque Hernández. Es el premio de la rifa de hoy. De hecho, mi pelotero favorito. Además, tenemos hoy en la rifa este set de postales. Nuevo de paquete. Tuvieron un... ¿Cómo se llama eso? Una esponjita adentro para que las postales ni se les jorobe ni nada. Además, selladito. Dice aquí 75 cajas postales por caja. Aniversario 70 dice que incluye una exclusiva Chrome, un baseball insert, además 5 postales con edición de 1952 y una Chrome de 1952 Top Redux. Eso no sé lo que significa. Yo me sabía si está por ahí. ¿Qué significa Top Redux? Ni idea. No lo hay. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve. Este es uno de los premios que tenemos hoy. Además, tenemos gorra de su incompleto y gorra de FQE. Mille, son 4 premios que después te troca. Después tú quieres el 9 y 10. Son 4 premios que después te troca. Gorra de su incompleto, gorra de FQE, camisa Orlando Duque Hernández y caja de postales sellada, sin estrenar, para ustedes. Dice Jesús Joel Castro Chávez, ¿qué hay que hacer para participar en la rifa? La rifa... Le llamamos rifa porque es el efecto que termina siendo. Pero la rifa no es más nada que nuestro agradecimiento a todos los que donan al canal. Básicamente, todo el que donó al canal, lo que donó se considera un número de rifa. Si donó 5 pesos,
5 números de rifa, si no 2 pesos, 2 números de rifa, si no 2.50, 50 números de rifa. Así de simple. Y repito, se llama rifa porque al final termina siendo ese ejercicio que hacemos, el de rifar los premios, pero no es más nada que nuestro agradecimiento a quienes constantemente donan al canal o los que decidieron donar hoy, etcétera, etcétera. Que tengo unos cuantos aquí que estoy viendo que le dieron con la cábala y jugaron el 26. Está bien, interesante las cábalas. Manoli, te pones demasiado técnico, dice Manoli. Una reacción oxidio reduction, redox, transferencia de electrones. Manoli, ponte serio, que es una postal lo que estamos hablando, mi hermano. Es una postal lo que estamos hablando. Felicidades, José Antonio Aliaga Carballo, que se hizo miembro del canal. Felicidades, mi hermano. Abrazo grande. Vámonos con los Otani ahora mismo. Vamos a estar hablando de los Otani. También vamos a estar hablando de qué cubanos ya sabemos que va a estar en el Opening Day, en el roster del Opening Day de los equipos, quiénes se quedaron fuera. Y vamos a ver en qué para todo esto, porque casualmente estuve hablando con la prensa este fin de semana y una de mis consideraciones fue que este año no creo que Cuba vaya a romper el récord de más peloteros jugando la temporada, e incluso veo difícil que lleguen a 30. Top Redox is in serve sets, looks like 1952 with current players. Ok, gracias Javier. Javier nos dice que Top Redox es un insert, que es una postal distinta, que se llama insert, está insertada en el set, una postal distinta al set, con un look, o sea, se ve como las postales de 1952 con peloteros actuales. Debo tener algunas por aquí, pero coño, Javier, déjame saber, ahora que estás por ahí, Javier, déjame saber qué tú crees de esto, mi hermanito. Esto es un set de postales que en algún momento se llamó Iconic Inc. y está firmado por Mike Trout, Albert Pujol y Shohei Ohtani. Tú me dejas saber, ¿qué tú crees? Una buena pieza, una bobería. Tú me dejas saber. Déjame saber, Javier, que tú eres crack a eso. A todos. Javier es un crack en todo esto. Escríbenos. Nada más se me ocurre a mí coger una postal de atrás, que seguro que tocó un cable. Esto es una locura aquí adentro. Walter se lo puede decir. Walter estuvo hace poquitico aquí. Walter se lo puede. Nada más se me ocurre a mí coger una postal de atrás. Se armó el relajo aquí, los cables para allá. No he hecho chispa de milagro. Ok. Bueno, dicen mí, lo sabía, claro. Es que nada más se me ocurre a mí tocar un cable. Bueno, ¿dónde estábamos? Ok. Vamos un alto, producción. Me dice Rey Castellano, vengo a luchar esa camisa, coño Rey, qué gana tengo que te gane algo, mi hermano. Las últimas veces no has hecho buen swing. Vamos a ver si hoy le hace un buen swing a esa camisona. Saludos, equipazo. Me mudé ahora a YouTube para dar mi like. Abrazote. Gracias, Tony, gracias. Le estaba respondiendo a Luis, el ganador, y le decía, caramba, contáctanos ese número que está por ahí. Míralo ahí. Es el número personal mío. Y además el número que usamos sin completo, el número de la compañía y el número mío. No es para tanto, no hay como comprar 3 o 4 teléfonos. Entonces es el mismo. Entonces escríbenos por ahí, por ambas, y déjame saber, oye, soy yo, fulano. Ok. Vamos a un alto, producción. A la vuelta, peloteros cubanos que hicieron el roster, quienes se quedaron fuera, y además vamos a estar hablando de Shohei Ohtani. ¿Por qué creo que se enredó? Y para estos dos segmentos, le pido al Migue que tire el link, que me gustaría que entre todo el que quiera. Me gustaría que entre todo el que quiera.
Bueno, ay, mi madre, me han pasado información aquí. ¿Tiraste el link, producción? Coño, dice José Antonio Aliaga Carballo. Felicidades en su aniversario 15. Regalo convertirme en miembro de su incompleto. Coño, qué honor, mi hermano, qué honor. Qué honor que te subes, a la membresía de su incompleto. Coño, se cayó feo el que... Pues nos caímos por algún lado, caballero. ¿O fui yo cuando salí? Coño, ¿por qué bajó tanto el tráfico? Estábamos bien ahorita. Estábamos en 200 y piquito. Estábamos ahorita en 300 y pico largo. Qué raro, qué raro, qué raro. ¿Cómo puedo hacer para enviar y participar en la rifa? Dice Jean-Louis. Jean-Louis, si tienes celo, catch up, puedo utilizar el mismo número que salió en la pantalla. Que yo se los paso a Miguel. Pon el número de nuevo, Miguel, porfa, discúlpame. Si tienes celo, catch up, lo pasas por ahí. Acuérdate, Miguel, que hay tres pesitos que puso aquí el otro día tarde. Que te pasé la captura de pantalla para que lo pongas, caramba. Pon el número, Miguel, de cel. No sé si lo pusiste, disculpa, está mirando para que abajo. Ahí está. Ese número que es el de WhatsApp también es el de cel o el de catch up. Si quieren mandar aquí por ahí para la rifa, pues, bueno, y para ayudar el canal, por supuesto, que es lo más importante. Lo agradecemos muchísimo de antemano. De antemano lo estamos agradeciendo muchísimo. Ok, Miguel, te estoy pasando los que han puesto sus cositas por aquí. Tengo uno en catch up para que después no se me olvide. Y vamos un alto. Ahora sí vamos con los peloteros cubanos que han hecho equipo y los que se quedaron fuera. ¿Por qué se quedaron fuera? Y hasta dónde es una injusticia, hasta dónde es un problema circunstancial. Hasta dónde es un problema circunstancial. Esa es la razón. Pues Miguel, voy a empezar de atrás para adelante. Hay tres nombres de peloteros que o teníamos mucha fe que entraran o lo hicieron muy bien en el sprint training y nos hemos quedado con un sabor de boca que no es el que queríamos. Nos creíamos que podían entrar y no fue así. Uno de ellos, Miguel Antonio Vargas, que incluso hizo un viaje a Japón, pero no está en el roster del día inaugural hasta este momento. Ojo, todo esto puede cambiar, una lesión, un no sé qué, todo puede pasar. Otro es Andy Pajés, que batió muy bien en la probada que tuvo Sprint Training, y otro creo que es el más popular de los tres en términos de la expectativa que había con él, que es César Prieto. Creo que son tres casos completamente distintos, pero me gustaría, Miguel, al ritmo que tú quieras. Vamos a hablar primero del que tú quieres. Que tú me pongas en cámara del que vamos a hablar. Cualquiera de los tres, y le damos una probadita de qué pasó con ellos, qué hicieron en el Sprint Training y qué se puede esperar de ellos. ¿Ya tiraste el link para que la gente entre? Miguel Antonio Vargas, que tiene 24 años todavía, una carrera enorme en su futuro. Gracias, Miguel. En su futuro. ¿Qué batió Miguel Antonio Vargas en el Sprint Training? Vamos a ponerme chiquitico, Miguel, porque entre la letra y tú. Sprint Training 2023. Me tapé yo mismo. Espérate. A ver si voy a poner por otro lado. Más o menos ahí. Está bien. Sprint Training, Miguel Antonio Vargas vio acción en 11 partidos, 26 turnos al bate. Dio solo 5 hits, pero de los 5 hits, 3 fueron extra bases. 2 dobletes, 1 jonrón, impulsó una sola carrera con ese jonrón, negoció 3 boletos, se ponchó 9 veces en 26 turnos, bastante alto este número, robó una base en una única oportunidad que salió al robo, así que le fue bien ahí, anotó 4 carreras, pero sus promedios muy bajos, 192, 276, 385, cosa que no ha hecho en las ligas menores. En las ligas menores, Miguel Antonio Vargas ripea la liga, valga la redundancia, él acaba con las categorías de abajo, batea muy bien, hace juego a las estrellas, está muy bien. Pero esta aprobada de Sprint Training no le fue bien. Y caramba, lamentablemente no está en el roster del día inaugural. Yo siento que Miguel Antonio Vargas, la presión lo está ganando. Esto soy yo especulando, yo no he hablado con él personalmente sobre esto. Pero yo siento que la presión le está ganando. Y cuando digo la presión le está ganando es saberse en una organización tan llena de estrellas, tan exigente como los Dodgers. Y que cada vez que Miguel Antonio Vargas sale a batear, tiene que salir a comerse. Tiene que salir a comerse la pelota. Si no, no va a entrar. Esto no es Guara. Yo soy el hijo fulanito. El amiguito de Esperancejo. No. Esto usted tiene que batear de verdad. Y no le ha ido bien en este sprint training. De hecho,
En el 2020, el 2022 jugó muy poco, un turno al bate en el 20, perdón, dos turnos al bate de 2-1. En el 2021, 9 comparecencias, no dio hits en ninguna. Después batió 308 en el sprint training. Después batió 50 en el año siguiente. Y este año 192. No es solo la veraje, estamos hablando de todo en sentido general. 661 OPS, muy bajo. Y no fue suficiente para colarnos en el roster. No se ha acabado el mundo para Miguel Antonio Vargas. No se ha acabado ni siquiera el año para Miguel Antonio Vargas. Pero con este resultado, no creo que la respuesta pudiera ser otra. No creo que colarlo en el roster de un equipo que es el gran favorito de la temporada 2024 hubiera sido lo que iba a pasar. Con esos números, imposible. Si quieres, saltamos a otro de los peloteros, Miguel, y me dejas saber y le echamos un vistazo a cómo es la cosa. Coño, dice Alejandro García, del cielo cae un pañuelo bordado de mil colores y en cada punto decía su incompleto en sus 15 estaciones. Coño, no me sabía la vena poética esta de Alejandro García, que además habla el mejor Spanglish del Ejército Libertador. No sé si usted lo sabe. No sé si usted lo sabe. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Gracias, Alejandro, mi hermano. Gracias, gracias de verdad. Oye, dice Tilpy Stripes, no se ha acabado el mundo, ahí están los Marlins para recoger a cualquiera. Ojalá fuera así, los Marlins no recogen a nadie, brother. Pero bueno, anyway, aquí, ¿con quién estamos ahora? Con Andy Pages. Andy Pages, un muchacho con tremendo futuro, que ha estado también bateando lo que quiere en ligas menores, quizás con un poquito menos de impacto en términos de frecuencias, como Miguel Antonio Vargas en OVP, en averaje, porque Miguel Antonio sí lo lució muy bien en OVP, incluso la veraje en las ligas menores, pero una fuerza descomunal la de Andy Pages, que este año sí se tradujo a unos resultados espectaculares, aunque solo vio acción en 7 partidos y 17 turnos al bate. En esos 17 turnos pegó 8 hits, la mitad de estos fueron extra base, un doble, un triple y 2 jonrones. Remolcó 9 carreras en 7 juegos, señores. Anotó 9 carreras en 7 juegos, señores. Se tomó 2 boletos, se ponchó 5 veces. Para un promedio de bateo de 4.71, aguántense, 5.71 de WP y 1.000 de slugging. Un OPS nada más y nada menos que de 1.571. Impresionante, impresionante lo que hizo Andy Pages este sprint training. Solamente 7 partidos, ciertamente. Al principio, recuerde que al principio usted ve más descarte que lo habitual. No quiero minimizar lo que ha hecho Andy Pages, al contrario, estoy celebrándolo. Pero nuevamente el mismo ejemplo, quizás de otra manera. Buen resultado para un equipo que está lleno de estrellas. Lleno de estrellas que donde único están ellos inventando es en el campo corto, poniendo a Mookie Betts, es mi opinión personal. No creo que Mookie Betts sea campo corto. Pero ahí está. Unos numerazos que ha puesto Andy Pages, este sprint training, geniales, que yo pienso que le van a dar la oportunidad este año en algún momento de colarse los Dodgers. Pero está difícil. Creo que Andy Pages nuevamente se convierte en una gran pieza de cambio. Lo ha sido en algún momento. Bien celebrado Andy Pages porque se cree en su talento. Pero vamos a ver en qué para todo esto. Porque verdaderamente hacer equipo en los Dodgers es un problema. 17 turnos al bate. 17 total bases tuvo Andy Pages. Para un 1000 de slugging perfecto. Perfecto. Vamos con el otro de los 3 que se quedaron fuera y otro escenario completamente distinto. Aquí es complicado porque es César Prieto. César Prieto que, como sabemos, escapó bajándose nada más del avión casi prácticamente en el preolímpico en la Florida hace unos años. Firmó con los Orioles de Baltimore, creo que por 650.000, 750.000, algo así en aquel momento. Los Orioles no le dieron las oportunidades que hubiéramos querido todos que le dieran, a pesar de que lució muy bien en las menores. La clase A la barrió. Jorrones para aquí, jorrones para allá, batazo, en fin, encendido estaba en clase A César Prieto. Después subió la doble A al principio, le costó un poquito ajustarse, pero se ajustó bien. Lo ha hecho muy bien en las ligas menores. Este sprint training César Prieto dijo, voy por todo y por todo fue. 15 hits en 19 partidos. 15 hits en 19 partidos. Tú dices, coño, menos de un hit por partido. Claro, con solo 35 veces al bate. Partidos en los que entraba a batear una vez, en los que entraba a batear dos veces, a veces habría titular. Básicamente, César Prieto con un super sprint training para su categoría. Y ahora explico por qué. Porque ciertamente también
César Prieto solo pegó un extra base en esos 15 hits. Es un gilero natural, lo conocemos desde Cuba, ciertamente ha mejorado mucho en la masa muscular, en la capacidad física, pero a este nivel, al nivel de sprint training, no demostró poder y esto le va en su contra. No obstante, estamos hablando que se mochó 4 veces nada más en 35 turnos al bate, que negoció un boleto en esos mismos 35 turnos al bate, que batió 4.29 de promedio, 15 hits en 35 comparecencias oficiales, señores. 15 hits en 35 comparecencias oficiales, 4 ponches, no va a ser por bola, 4.29 de average, 4.47 de OVP. ¿Dónde está el problema en el slug? 4.57. No fue suficiente, esta es mi percepción personal, no fue suficiente la demostración de poder de César Prieto en el sprint training. Yo no estoy diciendo que está descartado, yo no estoy diciendo que está olvidado. César Prieto es un prospecto que tiene muchísimo por dar y veamos qué pasa con los Cardenales de San Luis. Los Cardenales de San Luis que han tenido una relación no muy buena en años recientes con los cubanos. Recuerden que Randy Rosarena estuvo ahí. Recuerden que José Ale García estuvo ahí. Mira las carreras que han tenido ambos en otros lados y no con los Cardenales de San Luis. Vamos a ver en qué para la historia de César Prieto, que según me dice el ruso, en el que creo muchísimo, según me dice el ruso, las publicaciones de los Cardenales de San Luis no mencionan a César Prieto. No es discriminación, no es que está olvidado, es que no lo consideran como el pelotero que creen que va a subir. Yo pienso que después está aprobada de César Prieto en el sprint training sí va a tener la oportunidad de hacer un tomarse un cafecito que quizás él pueda exprimir al máximo porque evidentemente sabe batear y vamos a ver hasta dónde puede llegar. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver hasta dónde puede llegar porque recuerden que este muchacho rompió récord de hit, juegos consecutivos bateando de hit, fue líder de los bateadores de la temporada en Cuba antes de irse, antes de escaparse de la aleación en el preolímpico. Incluso que hubo hasta debates aquí mismo, no, que va a llegar, eso no es tan fácil como llegar, sobre todo para un pelotero que llega como gilero. Sabemos que él tradujo sus primeros años, en el béisbol profesional en masa muscular, en un mejor físico, en un mejor ángulo de salida, pero no logró traducirlo al resultado, digamos, de kilometraje. No estamos hablando nada más de jonrones, estamos hablando de batazos de varias dimensiones en el sprint training. César Prieto consiguió solo un doblete y no le funcionó el 4.29 de averaje. Yo no creo que están siendo totalmente injustos. Yo lo hubiera metido. Yo siento que es un bate interesante, que es un bate productivo, pero eso soy yo, no soy los Cardenales de San Luis. Los Cardenales de San Luis que deben tener una lista de prospectos a considerar y que dijeron César Prieto, que me está jugando a tercera base, que es la posición de Nolan Arenado, ahí jugó mayoritariamente en el sprint training, si no recuerdo mal, se me está quedando un poco a deber para lo que yo lo quisiera en las grandes ligas. Vamos a ver qué pasa, insisto, con un muchacho que ha desarrollado muchísimo, le tenemos mucha fe a su futuro y además a su convicción y a su voluntad. Ese muchacho siempre está entrenando. Si usted no lo sigue en redes sociales, sígalo. Siempre César Prieto está entrenando. Mis respetos absolutos para él. Y ojalá que este 4.29 de sprint training no solo le tenga una puerta media abierta a los Cardenales de San Luis, sino que abra más ojos a otros equipos que dicen, dámelo que lo quiero. Vamos a un alto producción, a la vuelta, ¿quiénes se metieron verdaderamente en el roster del Opening Day? Hay varios cubanos, varios que sabíamos que iban a estar, por supuesto, que no había ninguna duda, y otros que sí se colaron y dijimos, caramba, qué bueno. Vamos a un alto producción, sigue rezando. Bueno, a ver, está por supuesto en el Opening Day va a estar Jordan Álvarez, José Daniel Abreu, Lourdes Gurriel Jr., Raizel Iglesias, Randy Rosarena, Yandy Díaz, José Oli García, no quiero que se me olvide nadie, por favor. Aroldi Chapman, que aunque era de esperar, hoy se hizo oficial que estaban en el Opening Day. Aroldi Chapman, son los nombres que sabíamos que iban a estar. Se me tiene que estar yendo alguno, se me tiene que estar olvidando Luis Robert, Joan Moncada, qué sé yo. Pero también se coló, por ejemplo, Dairon Blanco con los Kansas City Royals
va a estar en el opening day. Excelente para Dairon Blanco, que es un taxi, recuérdenlo. Ese chamaco corre, que es un tren. Un tren no, un taxi. Ese chamaco corre, perfecto, muy bueno en las bases. Y ahí está. También se coló el hijo del fino, se me olvidó el nombre lo mismo, caramba. Coño, estoy poniendo muy viejo, caramba. Me estoy poniendo viejo. El hijo del fino, Barrero, José Barrero. José Barrero, es que con el cambio de apellido me tiene trocado. José Barrero, anteriormente conocido como José García, el hijo de Luis García Prades, el hijo del fino José Barrero, también se coló en el sprint. ¿Quién me falta de los que se colaron? Mire, porfa, disculpa, Malén Mis Díaz está. Amani Grandal está. ¿Quién más me falta? Creo que está todo el mundo, ¿no? Lourdes lo mencioné, ya Lourdes lo mencioné. Raizel lo mencioné a... Bueno, Néstor Cortés, por supuesto, que es el abridor del Opening Day de los Yankees de Nueva York. Se me puede pasar a alguien, se me puede pasar a alguien, y de ser así, caramba, pues me pido disculpas adelantadas. Pero ahí está, ahí están los nuestros. Ok. Andy Báñez también, que creo que es el cubano con más honrones en el sprint training. Andy Báñez también. Yandy Randy lo mencioné. Soler, Jorge Soler con los Gigantes de San Francisco. Creo que lo mencioné a todos. Yariel todavía. Yariel Rodríguez todavía. Yariel Rodríguez todavía. Alemi está, sí. Alemi sí está. Alemi tenía una molestia que es, aparentemente se resolvió rápido. Lo mismo con... con Yasmani Grandal, que tenía plantar fascitis, que yo he pasado por eso, y eso es un clase de dolor para jugar, ni me imagino, Pero quedó fuera José Iglesias, los que querían, y ojalá que no sea el fin de su carrera, pero debe estar tocando cerca. Yulieski Gurriel, no, Vargas no está. Mira, Antonio Vargas no está. Yulieski Gurriel, sabemos que no ha firmado, a pesar de que sigue entrenando durísimo, y a pesar que hay equipos que han preguntado por él. Pero esto es lo que hay de momento. Me perdí aquí. Eso es lo que están de momento. No creo que este año rompamos récord. No creo ni siquiera que llegamos a 30. Ojalá me equivoque. Son de las cosas que me encantaría equivocarme. Ojalá que todos los años tengamos 30, 40, 50 y sigamos sumando sin la ayudita de nadie. Con el Inder ese pudriéndose en Cuba y nosotros metiendo fuerza para llegar aquí arriba, saltar por aquí, saltar por allá y llegar a las grandes ligas. Metiendo cabeza. Adrián Morejón, que ya debutó. Gracias, Jesús, caramba. Adrián Morejón, que ya debutó. Y Anquiel Fernández y Pedro León no están. Oviedo no debe pichar el año entero. En el año entero no debe pichar Joan Oviedo. Él está recuperándose, debe estar fuera el año entero. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Este le vamos a coger el ritmo, poquito a poco. Mientras la temporada avanza, le vamos cogiendo el ritmo a ver hasta dónde puede llegar. Yanqui Fernández le dieron una probadita a los Rockies, lo usó bien, dio su jorronazo, etcétera, los primeros días, y está entre los prospectos de la organización. Vamos a ver qué pasa. Sionel, caramba. Cano, Jenier Cano también. Daivel Hernández también. Ever Castillo, gracias, hermano, gracias. Todos esos están colados. En el roster de Opening Day. Seguro. El otro que también le dieron una probadita y se considera los mejores prospectos de los Nacionales de Washington es Cristian Vaquero. Recuerde que Cristian Vaquero firmó hace unos años con la mejor firma del periodo internacional de ese año. Cristian Vaquero con los Nacionales de Washington. Otro peloterazo. Vladimir Gutiérrez también está tocando la puerta a ver si se cuela finalmente con los Marlins de Miami. Y bueno, y Ariel, que por supuesto también está. Pudiera colarse en algún momento también Jorge Zulueta. Ahí Oscar Luis Colás pudiera regresar. No está en el roster del Opening Day, pero son nombres que pudieran en algún momento colarse. Vamos a ver qué pasa. Vamos a un alto, que ahora sí toca tiempo de Otani. ¿Quién entra a hablar de Otani? Para que no me den solo ni esto. ¿Quién entra a hablar de Otani? Xavier, no sé si me respondiste lo de la postal de Iconic Inc. con las firmas de Mike Trout, Albert Pujol y Shohei Ohtani. ¿Qué tú crees? Tú me dejas saber. Vamos a un alto, producción. A la vuelta estamos con más.
Me dicen también que se puede sumar Gidi Capé. Me dicen también que se puede sumar Yusimar Cousin. Julio Pablo Martínez está en AAA. Julio Pablo Martínez está en AAA. ¿Quién manejaba el token del banco? Ahora mismo vamos para allá. Ahora mismitico vamos para allá. Y voy a empezar con las ironías y las coincidencias de la vida. Acaba de salir el número más reciente del Deporte Ilustrado. Recuerde que el Deporte Ilustrado está en drama. Que despidieron no sé cuántos miembros a principio de año cuando se hicieron woke y les dio por poner hombres con el delirio de que son mujeres en la portada de Swimsuit Collection, y Deporte Ilustrado fue al piso. Bueno, el último número del Deporte Ilustrado acaba de salir. Y miren esto, a ver. Esta es la portada del último número del Deporte Ilustrado. Abril 2024. Ahí está. Abril 2024. Y dice, esto es un escrito de Tom Berlucci, a quien respeto muchísimo y sigo hace muchísimo tiempo. Lógicamente, este número salió. O sea, este número estaba en camino cuando aparece el escándalo. Y las ironías de la vida. El titular, de alguna manera, o la forma de vender la nota sobre Shohei Ohtani, dice, money can wait, winning can't. El dinero puede esperar. El dinero puede esperar. Ganar no puede esperar. Me parece muy irónico por lo que ha sucedido. No creo que haya necesidad de volver atrás, aunque sí pudiéramos hacer una pequeña referencia a lo que ha ocurrido, que no es más que los Dodgers despiden al traductor de Shohei Ohtani. Se habla, los abogados de Shohei Ohtani hablan de que le robó 4,5 millones de dólares. Después trasciende de que es que esos 4,5 millones de dólares se metieron en casa de apuestas. Que hay algunas de esas transacciones que las hizo el propio Shohei Ohtani. Y entonces a partir de aquí empieza la especulación. Empieza la especulación. Y ayer, la jornada de ayer, domingo, fin de semana, todo el mundo en su fiesta, aquí estábamos celebrando el cumpleaños de mi suegro. Y además, pile cubanos nuevos, incluso que llegaron aquí al barrio, que le dimos la bienvenida aquí en casa. Aquí no hay un CDR, pero aquí sí tenemos una casa club de los cubanos en Connecticut. Y trascendió ayer, Shohei Ohtani va a dar una rueda de prensa el lunes. Todo el mundo dijo, coño, qué bien. Durante el día trascendió que Shohei Ohtani no iba a responder ninguna pregunta. Ya la rueda de prensa dejó de ser rueda de prensa. Y después terminó siendo que Shohei Ohtani iba a leer un statement, o sea, una declaración. Shohei Ohtani la leyó. Shohei Ohtani dijo, palabras más, palabras menos, este muchacho me robó el dinero, este muchacho lamentablemente abusó de la confianza, lógicamente la amistad se acabó, qué sé yo, palabras más, palabras menos. Shohei Ohtani tuvo la A, dijo que no apuesta a deportes, que él nunca le ha apostado al béisbol, pero Shohei Ohtani tuvo la gran oportunidad hoy de aclarar ciertas cosas y no lo hizo. Entiendo que su abogado, su representante, la gente que maneja sus cuentas, la gente que maneja su imagen, le debe haber dicho, no te pase. Cualquier cosa que tú digas, pues en tu contra de verdad. Pero Shohei Ohtani tuvo una gran oportunidad hoy de aclarar cómo 4.5 millones de dólares desaparecen de tu cuenta. Cómo hay wires de medio millón de dólares tuyo yendo a una casa ilegal de apuesta. Cómo hay un muchacho, quien sea, el traductor, Ipey, el traductor de Shohei Ohtani, ¿cómo hay un muchacho que le debe dinero en esos montos a una casa ilegal de apuestas y la vida continúa con esa tranquilidad? Yo no sé qué saben ustedes de las casas legales de apuestas, pero lo que yo me imagino, a lo mejor estoy viendo mucha película americana, es que si usted da un dinerito, usted no va a pasar inadvertido. No. Usted va a recibir muchos mensajes. Usted va a tener gente que le está persiguiendo y le está diciendo, oye, ¿y mi cubano dónde está? ¿La guanza mía dónde está? Eso es lo que me creo yo. A lo mejor estoy equivocado. A lo mejor he visto muchas series americanas y estoy equivocado en las casas puestas. No, medio mío, todo está bien. No, a lo mejor es así. Pero ¿cómo se mueve un hueca? Manden 10 mil pesos cualquiera usted. Cualquiera. Manden 10 mil pesos. Yo he hecho transacciones de 7,000 pesos. 7,000 pesos. 7,000. No medio millón. De 7,000 pesos y hecho, ¡pum! Y no pasan 3 minutos que el banco te hace, ¡cling, cling, cling, cling! Ven acá, Daniel de Malo, usted mandó este dinero a mi mamá. ¿Y para qué es eso? Y explícame bien, ¿y quién tú eres? ¿Y por qué lo hiciste?
y tú tienes un recibo así. $500,000. En serio. Tú le puedes hacer un wire de $500,000 a una casa de apuestas ilegales y no pasa nada. ¿Es en serio? No lo creo. No lo creo. Yo pienso que hoy Shohei Ohtani tuvo una gran oportunidad de aclarar muchas de las dudas. Digo esto, caramba. Digo esto con mucho respeto por Shohei Ohtani. No tengo nada en contra de japonés. Al contrario, sería genial que esto fuera un chasquido de dedo y nos olvidáramos pronto. Hay alguien como Xavier que cree que esto se va a olvidar pronto. A mí no me lo parece, Xavier. A mí me parece que cada vez la repercusión está siendo mayor y más intrincada. Más retorcida todavía para Shohei Ohtani. Pero a mí me gustaría que se acabara pronto esto, que no hubiera ningún escándalo, que la mayor figura del béisbol, que alguien que incluso está ayudando al béisbol porque está trayendo más público, porque está trayendo más atractivo, porque está internacionalizando el béisbol mucho más. La gran estrella americana no es americana, es japonesa. Yo me gustaría que Ohtani funcionara bien, pero me parece que está enredando de mala manera. De mala manera se está enredando. Y a estas alturas, siento que Ohtani debió haber dicho otra cosa. Ohtani debió haber, de alguna manera, haber dicho, sin dar todos los detalles, el dinero salió de mi cuenta porque él me robó la contraseña, porque él tenía un acceso que yo le presté o porque yo quise ayudarlo y le dije, compadre, abre la cuenta mía. Y algo debió haber mencionado esto, porque es el gran pueblo arroz con pollo. El pueblo arroz con pollo no es si apostó o no apostó. Evidentemente las apuestas están. Hay dos investigaciones andando, una del FBI y otra de las grandes ligas. Ojo al dato. Ojo al dato. Vamos a volver a tocar porque parece que hay un poco de confusión con qué pudiera pasar con Shohei Ohtani para las grandes ligas. Pero Shohei Ohtani puede ser sancionado, no matter what, decían las grandes ligas, por el FBI. Porque son apuestas ilegales. Es una casa ilegal de apuestas. Vamos a ver en qué pasa todo esto. Vamos a ver en qué para, perdón, en qué para todo esto. En mí tiene un video que va a ponerles. Vamos un alto, producción, vamos un alto. A la vuelta vamos con más, porque a todas estas se ha despertado el tema Pete Rose, por supuesto. El tema Pete Rose. Si no tiene música, Miguel, te pediría que revise siempre la música. Yo creo que no tiene porque lo escuché. Pero si no tiene música, ponlo. Sácalo a mí de cámara para que la gente lo oiga bien sin problema. Por favor. Hola chicos, Matt Thrash aquí disfrutando un poco de March Madness con mi gran amigo Pete Rose, y estábamos hablando de lo que pasa en el béisbol ahora mismo, y Pete quería mencionar algo. Bueno, allá por los años 70 y 80, ojalá hubiera tenido un intérprete. Sería Scott Fried. Ahí lo tienes, del rey del hit. Es una broma, pero es una broma muy buena, porque ahora mismo está todo en telejuicio. Está todo en televisión. Ojo, no es el mismo escenario. No es el mismo escenario. Cuando Pete Rose apostó, que lo ha reconocido incluso. Yo aposté. Él no puede decir ahora no. Fue mi traductor. Es un invento ahora mismo. ¿Qué está haciendo? Que si lo está haciendo Tani, lo está haciendo para taparse, lógicamente. Pete Rose no tuvo a quien echarle la culpa, o no se le ocurrió. Pero la broma tiene que ver con que alguien como Pete Rose, que es el líder histórico en hits de por vida en Grandes Ligas, alguien que es el único pelotero que ha jugado más de 500 partidos en 5 posiciones distintas. Usted está escuchando bien. Más de 500 partidos en 5 posiciones distintas en las Grandes Ligas. Que además fue un tipo ídolo de mucha gente porque jugaba la pelota muy caliente, muy caliente. Está baneado en el Salón de la Fama. Está prohibido en el Salón de la Fama, Pete Rose, porque rompió una de las reglas elementales del béisbol. No apostar al béisbol. Regla fundamental. Y aquí quería caer. Vamos a ver un punto muy importante que acabo de decir. Hay dos investigaciones en curso, el FBI y la MLB. Vamos a empezar por la del FBI. La del FBI es qué pasó, quién es culpable en una casa de apuestas donde se jugaron $4.5 millones, que es ilegal. Esa casa de apuestas es ilegal. Ahí tiene que haber un culpable. Va a haber un culpable. ¿Dónde se enreda Shohei Ohtani?
que aparentemente, según investigación de ESPN, esto no está puesto en piedra, mañana puede ser que se demuestre lo contrario, pero según investigación de ESPN, hubo dos wires, o sea, dos giros de dinero de $500,000 cada uno que hizo el propio Shohei Ohtani de su cuenta bancaria. Shohei Ohtani, estoy mandando este dinero a esta cuenta, que era la cuenta de la casa ilegal. Ahí es donde se enredó Ohtani, porque el FBI puede decir, Ohtani va a pagar una multa, o va a tener un juicio, o va a hacer algo porque incurrió en apuestas, en una casa ilegal de apuestas. Esa es la primera. La segunda parte es la investigación del MLB. Y quiero que quede claro algo muy importante. Pase lo que pase, si no se demuestra por nadie, ni por el MLB, ni por el FBI, ni por nadie, que Shohei Ohtani no apostó en el béisbol, no le va a pasar nada trascendental a Shohei Ohtani. Porque si Shohei Ohtani apostó en el béisbol, es sancionado de por vida. De por vida. Ahí no hay discusión. No puede apostar en el béisbol. No puede. Pero si nunca se demuestra esto, no es que el MLB le tiró la toalla, no es que el FBI le tiró la toalla, es que no apostó en el béisbol. Y ya. Está limpio de esa. Pero si se demuestra por el FBI, por ejemplo, Shohei Ohtani sí apostó, ahí tiene dos batazos grandes en la costilla. Uno, apostaste en una casa ilegal. Y dos, hoy oficialmente está cometiendo perjurio, que es grave, que es decir mentira. ¿Qué es lo que cometieron Barry Bonds, Roger Clemens, Rafael Palmeiro? Nunca lo cogieron, nunca. Sí, claro, nunca lo cogieron, pero cometieron perjurio. Yo no conozco a este tipo, yo nunca he usado nada de esto, se lo demostraron después. Eso es perjurio. Usted está diciendo mentira. No puede decir mentira. Si se demuestra que el Shohei Ohtani apostó, hoy salió diciendo yo nunca he apostado. Y ahí tendría, como civil, como ente independiente, dos bateos. Perjurio y apostar en una casa de apuestas ilegal. ¿Cómo va a trascender eso el MLB? Ahí es donde el MLB puede tirar la toalla. Ahí es donde el MLB puede decir, vamos a tirarlo suave, porque al final es Shohei Ohtani, vamos a meterle 60 partidos de sanción, vamos a sacarlo por un año, qué sé yo. Pero si Shohei Ohtani se demuestra, lo demuestra quien lo demuestre, que si apostó en el béisbol, es ojo que te vieron ir, nunca te verán volver. Así es simple. Ese es el escenario que tenemos hoy con Shohei Ohtani. Vuelvo a repetir, muy especulativo todo, porque ahora esto está empezando. Y quisiera tener la misma fe que tiene Xavier, que nuevamente un abrazo grande, le tengo mucho cariño y mucho respeto a Xavier, hijo de cubano, pero que le gusta más la pelota, creo que a mí, hasta a mí, y eso es difícil. Quisiera tener el optimismo que tiene Xavier, pero esto no se va a desaparecer. Sí, ahora van a empezar a jugar pelota, la gente se va a entretener, pero a cada rato alguien va a decir, ¿cómo andan los Ohtani? Lo van a decir. Y en algún momento el FBI va a decir, tenemos una declaración que hacer. Y en algún momento el MLB va a tener que decir, tenemos una declaración que hacer. Dice Lautaro, gracias por la corrección. Si apuesta en el béisbol es sancionado por un tiempo determinado. Si apuesta en un juego de su propio equipo, sí es de por vida. Que fue lo que le pasó a Pete Rose. Pero si no apostó en el béisbol, ni de rebote le va a pasar nada. Claro. Si el FBI dice sí, pero pasó esto y esto y esto y esto, va a haber repercusión en el pelotero. Va a haber repercusión en el pelotero. Incluso va a quedar manchada su imagen. Porque dice, no, sí, pero Ohtani es un mentiroso. Si se demuestra que apostó. Yo no estoy diciendo que lo sea. Ojo, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que sea un mentiroso. Estoy diciendo que si se demuestra que apostó, termina siendo un mentiroso. Hoy dijo que no ha apostado nunca. Y además apostó en una casa ilegal. Ese es el escenario de Shohei Ohtani. Coño, tenía line por ahí y se me fue, caramba. Tira el link, producción, que estamos casi de cierre y quisiera escuchar si alguien tiene que agregar algo, porque sí sé que hay muchas dudas con el tema de Shohei Ohtani. Dice Alejandro García, me atrevería a decir que después de pasmar 700 millones no se sabrá nada hasta dentro de 8 años. Yo no sé ni qué decirte, Alejandro, bro. Porque con 700 millones garantizados, ahí tú sí puedes multar como te dé la gana. Eso no es que le hago una multa de $2,000,000, ni de mal, así ni como coño te la pago. No, ahí sí hay para pagar.
Entra Malay, que está por ahí, vive, por favor. Yo estoy un poco triste, compadre, con tantos hermanos que hay aquí en el chat. ¡Entren, caballero! No, porque somos una familia, güey, estamos cumpliendo días. Miguel, enséñame el quesito. Como hoy es día de aniversario, no quieren comer cake para no engordar. Coño, compadre, pero güey, están escribiendo ahí, escribe. ¡Entren a la caliente y opinen! Bueno, hablando como los locos, Adai. A ver, coño, hay un quesito ahí. Esa, claro, la gente quiere estar por eso. ¿Cómo es? ¿No quieren entrar, compadre? Yo no sé. ¿Qué hula? Bueno. ¿Vamos a calentar la timba? Dice Karel, hoy aniversario sin completo. Estamos celebrando 15 años, Karel. Marzo del 2009 nacimos. Coño, ¿qué Karel es ese que siempre entraba? Creo que sí, claro. Coño, Karelcito, entra, mi hermano. ¿Cómo era? ¿KGB? No, era KGB. Era otra letra lo que le decía KGB. A mí se me metió en la mente KGB. Coño, ¿qué era? KGM, una cosa así, ahora no me acuerdo. Coño, cajero, pero cola, somos una familia, cola. No, pero. ¿Cómo adentro? No, eso te voy a explicar. No, yo tiro el link ahora mismo aquí, espérate. Claro. Ya cuando todo el mundo entra, me. Ven acá, Alain, tú que estás más por aquí que yo, porque tú estás más por aquí que yo. ¿Alejandro García ha entrado alguna vez? Nunca. Ok, tiene miedo escénico. Es como Manoli, ¿no? Es como Manoli, que tiene miedo escénico. Está en la sombra. Ay, mi madre. Son dos caballeros, ¿viste, My File? Sí, dos caballeros. Hermanos de corazón. Ok. Caballete. Bueno, ven acá, mi hermano. ¿Tú crees que si tú pasas $500,000 en un wire en el banco, no se te pone el FBI en la puerta de tu casa en un momento? Hoy mismo, cuando iba para el aeropuerto, estaba hablando con un amigo mío que lleva años en este país, fan de los Marlins, fan de la pelota, y me dijo: papi, ya hace rato el FBI lo tuviera en los ojos ya, Dani, ya. Al momento, son 4,5 millones. Pero te voy a decir una cosa, mi padre, él va a tener más ojos arriba, Patita, ahora, ¿sabes por qué? Porque todos los que están con Pete Rose están mirando a ver qué es lo que pasa. Ok. Porque Pete Rose, ¿por qué no entraba al Salón de la Fama? Por apostar a su propio equipo. Y entonces toda esa gente, cuando Dani y él limpiecito, toda esa gente van a salir a sacar su carrita. ¿Entiendes? Una, porque Pete Rose, una figura. 4,000 y pico giles, eso no lo ha hecho nadie, no lo va a hacer nadie. Bueno, creo que Suzuki llegó a 4,000. Eso está difícil, 4,200 que hay que dar giles, loco. Hay que dar doble. Los averaje, base robada, Pete Rose, un Hall of Fame. No, pero aparte jugaba caliente, Pete Rose jugaba caliente. No hay caliente, era la época dura de béisbol. Entonces, ¿tú crees que los fanáticos de Pete Rose y los periodistas y esto y lo otro no van a estar pendientes ya de lo que pase con Otani? Claro que van a estar pendientes. Para mí, Otani está sentenciado. ¿Tú crees? Completo. Yo creo que si se demuestra que no apostó ni nada, incluso le van a tirar la toalla. Van a decir, coño, pobre. Le robaron su dinero. Puede ser que le han robado su dinero, de verdad, vaya a hacer. My father, 4,5 millones. Y no, mira, coño, Lauta, gracias, papi, gracias, mi hermano. Mira, cobro usted el Lauta, que Lauta sí tiene dinero. Esa es la actitud, papi, entre los hermanos que entren. Cuando hace un movimiento uno no se entera. Dime, Lautaro, dime. Se me oye. Sí, perfecto. Papi, mi hermano, perfecto. No, primero que todo, felicidades por los 15 años, eso primero. O sea, esto es un proyecto que mira. Tenemos que estar aquí, esto debería estar lleno de gente aquí. Lleva tiempo y ha generado, creo que fruto, ¿no? O sea, en el sentido de, o sea, cuántos seguidores hay, cuántas figuras. Y importante, creo que es importante. Y sobre todo es lo que siempre yo he visto, la diferencia de este proyecto con otro, es la retroalimentación con los seguidores, ¿no? Ya. O sea, esto ha sido para mí una pieza clave de su incompleto, la popularidad y el prestigio que ha tenido, ¿entiendes? Porque le ha dado voz a los fanáticos normales, porque nosotros, Jíbar Online, yo, qué sé yo, somos gente normal de la calle que veía un pelota y esas cosas, ¿entiendes? Y entonces yo creo que eso ha sido súper importante. Bueno, felicidades a Daniel y al equipo. Lauta, en mi vida, yo nunca imaginé salir en una cámara. ¿Entiendes? Mira para acá. Y el único programa que he salido en este,
Y en el otro que he salido es calentándolos a ellos en pelota cubana, porque los calenté. ¿En pelota cubana? ¿Saliste en pelota cubana? En el hacer tú calentado, pues fue el Cube. En el hacer fue el Chávez también. Y en pelota cubana calenté, que me sacaron del programa porque no pudieron más. Porque había uno ahí, el pelo enroscadito, no sé cómo se llamaba, ni me acuerdo ya. Que lo que le puse fue alcohol y puntilla, cuericuero, papito. Recoge y vete. ¿Cómo era? ¿Pusiste qué? ¿Qué le pusiste? Alcohol y puntilla, cuericuero, papito. Recoge y vete. Ya, me gusta eso. No hay más nada para ti. Oye, coño, espérate, otra figura, no lo voy a hacer. Esto es lo que yo quiero, compadre, que los hermanos entren. Hola. Un día como hoy, gracias, Eve, mi hermano. Oye, felicidades. La gente, mi hermano, el rato te veía en vivo, coño. Felicidades. Coño, entren, cuando entren todos. Yo me piro, porque eso es el que menos sé aquí. Me piro, ya estoy feliz. Entren, hay más gente para entrar. A mí me cuesta un trabajo entrar ahora con el baby nuevo, carajo. Claro. Fíjate, me digo, ¿cuánto? En el garaje. No, y es más grande, coño, que los hermanos entren, que los hermanos entren, esto es un orgullo. Ahora mismo terminamos, yo nos vamos, cabrón, me tengo la taza de la mañana. Yo termino, estoy en el sótano, ¿no? Subo, voy para arriba, me meto en los cuartos para bañarme. Ahí me llama Alain. Alain, dime, mi hermano. No, que espérate, que la camisa, que si no sé cuánto, que si Angelito dijo, que si el otro no le vuelve. Alain, espérate, hace que estoy con los chamacos al lado. Vale, ok. Espera que yo suba. Él no me llama un minuto, me llama los 3 o 4 minutos. Oye, mi hermano. Entonces estamos cumpliendo 15 años. Quince añitos. Entonces estamos celebrando los 15 años junto con los 15 años del último niño de los Yankees. No. Fue coincidencia. Qué casualidad que su incompleto nació cuando los Yankees ganaron el último anillo de Serie Mundial. Dime algo. Pues, padre, Evel, vamos a perder seguidores con eso, hermano. Evel, dame un time ahí, papi, porque lo estoy tirando duro a esta gente este año. Ah. Y ahora tú me sales con esto. Maduro. Hacer el 2009 fue el último año que esa gente ganaron. Coño, ese video de Manny. Ahora vamos a perder seguidores por eso. Coño, por eso ganó Ana, por su incompleto. La gente empieza a decir su incompleto, coño. No, fíjate eso. 15 años, 15, estamos celebrando los 15 años junto con los 15 años del último anillo. Yo. Coño, un saludo a Joan, que te viene el comentario a Joan, es de Matanza. Socio mío, coño, allá y su mamá que lo contó. Joan Miguel. Joan Manuel Silva Vera, que salió en Facebook, veo que está comentando. Joan Manuel, mala mía. Saludos, Manuel. Coño. Daniel, el su incompleto nació el mismo tiempo del clásico del 2009. Fue por eso que nació. Oh. Yo escribía en la página de la Coco, ¿cómo se llamaba? Coco Béisbol, creo que se llamaba. Pero era la página oficialista de la Coco. Yo no podía poner nada caliente. Y yo siempre he sido como sigo. Y me sugirieron, coño, hazte tu propio blog. No tengo ningún problema con decirlo, me lo sugirió Porto y Daniel Palacio. Hazte tu propio blog para que tú puedas decir lo que tú puedes decir. Tu propio blog, nadie te puede decir. A ver, tú puedes, te pones a decir en Cuba abajo la dictadura y te meten un problema. Pero yo lo hablaba de pelota, yo siempre hablaba de pelota, pero calentando, ¿tú me entiendes? Y entonces surge en el Clásico Mundial 2009 es que yo empiezo a escribir en mi propio blog. Ya, mira para eso, sí, porque ahora estaba pensando en eso cuando dijiste lo de marzo del 2009. Yo digo, no, es coincide con la fecha del 2009. La primera noticia, si no recuerdo mal, la primera que salió publicada ese año fue que yo decía que era mejor equipo de 2009 que de 2006. Estábamos más parejos. Yo lo digo también. Había relevista, en el 2006 no había relevista, improvisaron. En el del 2009 llevan dos primeras bases, uno sur y uno derecho. Terminan jugando con otro, pero o sea, era otro equipo, más equipo. Sí, había buen talento en ese equipo. Ahí estaba, y sí, muchos grandes ligas después. Sí, también, además, hay una pila de grandes ligas. Mucho grandes ligas, Leones Martín, así me viene a la mente. Yo me acuerdo, lógico, eso sí no lo publiqué, pero sí me acuerdo de haberlo leído varias veces en la prensa. Yo siempre leí en inglés todo lo que podía para que se me pegara más el inglés y para todo. Pero sí recuerdo haber leído en la prensa que los scouts dijeron en el 2009, los tres peloteros aquí, que nosotros le tenemos echado al ojo ahora mismo, son Chapman, Cepel y Uriel Julián. Los tres que lo tenían echado a los. No quiere decir que no hubiera más talento, lo había, evidentemente. Lo había, pero los tres peloteros que dijeron, estos tipos no cuadran, fueron esos tres.
Héctor Olivera, Héctor Olivera estuvo en ese equipo también. Sí, sí. En ese tiempo tenía buen talento. Olivera estaba bien también. Me acuerdo que el jonrón de Peraza. Leslie antes estuvo en ese equipo también. O sea, te firmaron. Me acuerdo del jonrón de Peraza contra Australia en el. De línea. De línea. El jonrón fue de línea. Nunca cayó. Sí. Claro, un huevo con quien pasa. Peraza tenía un power natural que paquero. Sí. Pito no estaba en ese equipo. Pito fue el tercero. Sí. Pito no estaba en ese equipo, no. No. No, pero Pito casi que el primer equipo Cuba de Pito fue en el 2009, pero a mediados años en mundial, un mundial como el 2009. ¿Quién era un chavaquito cuando eso? Era una copa continental, creo. Era por Europa, era un banco en torneo que era en varios países de Europa, que ese 2009, me acuerdo. Yo ya estaba en primera. Tenido como 21 o 22 años, no me acuerdo la verdad. Ya Pito estaba en primera cuando el equipo Cuba ya estaba en primera. Ese clásico Mayeta y no me acuerdo quién más. Creo. Pedroso. Juan Carlos Pedroso. Corazón de... Yo te voy a decir una cosa. Yo sé que la gente siempre dice, mira cómo abrió los ojos. Pero yo te voy a decir una cosa. Ya estoy contento. Me despido porque no sé que van a seguir entrando gente. Se vio grande. Me despido. Miles de bendiciones. Los dejo. Párate libertad. Coño, y esto es cosa. Completo por estos 15 años. Que sean 500 más. My father, gracias por darnos la oportunidad de esta grandeza de su incompleto, hermano. Es un orgullo, papi. De corazón te lo digo. Orgullo. Gracias, hermano, gracias. Cada día te aprecio más y más y más y más. Bueno, gracias, hermano. Gracias. A ti y a tu bella familia, que para nosotros somos familia. Son familia. Seguro. Aquí estamos para las que sea y como sea. Así no perdemos ni perdiendo. Nunca. Paz y libertad siempre. Su incompleto arriba. Los queremos. 500 años más sin ganar los Yankees. Ya tú sabes. Oye, lo quiero. Gani, my father. Ahí dale, te voy a acompañar con la figura. Dale, lo quiero. Dale, Daniel, ¿cuál de esos equipos de Clásico Mundial tú crees que ha sido mejor? ¿Este del 2009? ¿Tú me estás preguntando a mí? Sí. Yo, el 2009. A mí me gusta más el de 2009. Sí. No, el de 2013 estuvo bueno también. El de 2013 estuvo bueno. El de 2013 estuvo bueno. Mucha gente firmó ahí también. Lució bien. Y ese equipo lució bien. Le ganaron a Japón, que los demás de clase no le habían ganado. Sí, pero acuérdate que ellos le ganan a Japón en un partido que para Japón no significa nada. Ok, pero igual. Igual. No es lo mismo. No es lo mismo en un torneo corto. Tú un torneo corto es un partido que no te sirve de nada, no es lo mismo. Tú no vas ni con los animales, ni mucho menos. Pero igual, todo era un pelotero de la mejor liga de ellos. Y yo me acuerdo en el segundo clásico, Matsusaka no pichó el juego entero y fueron dos juegos diferentes a Japón. Todos los pitches que pusieron a Japón, todos fueron en total, no sé, como 9-10 pitches. A ninguno se le hizo nada. Yo me acuerdo que en ese CP, inclusive que eran los más encendidos que estuvieron en el torneo, frito. Sin embargo, el segundo clásico, en el tercer clásico que fue el otro torneo, se le veía lo que fue el pichón en Tamaeda. Y en Tamaeda ponchó unos cuantos, pero le dieron su palo, entiendo. O sea, no fue tampoco, eran los improvisados. El equipo japonés, todos los pitchers al final son estrellas de esa liga, que anteriormente nos habían silenciado. En el segundo clásico, Iwakuma nos cogió y nos mató. Yo me acuerdo que le dieron unos cuantos giles, cada vez que le daban un gile se reía y después venía y sacaba los tres atrás. Yo creo que Iwakuma estuvo más impresión de que Matsusaka, inclusive, en contra Cuba. Iwakuma es zurdo, ¿no? No me acuerdo. Derecho. Era el piche ese que hacía la parada, que paraba Guaynó y después pichaba. Sí. A mí me dio un estrés ese piche, bro, ese día. Yo puedo decir. No, posible. Bueno, Otani, entonces, ¿cómo es la historia ahora con el japonés Otani? No, a ver, ¿cómo lo ven ustedes? Yo y Lautaro tenemos opiniones A ver, dígame, sensaciones contrarias. Sí. A ver, mira, yo ahora lo que estaba diciendo Daniel, exactamente, su declaración ahora no cambió nada en el sentido de
Ver, te voy a explicar la perspectiva mía de lo que yo veo más complicado. O sea, primero las reglas que tú estabas diciendo y que yo estaba aclarando un poco. O sea, los peloteros MLB, ellos pueden apostar en cualquier deporte. O sea, mientras sea legalmente, es permitido apostar. O sea, cualquier deporte ellos pueden apostar. Ellos lo que no pueden apostar es en apuestas ilegales. O sea, si es un sitio ilegal, claro. Pero lo que recibe es una multa. Porque lo que hace es contra la ley. Espera. Recibe una multa de la MLB, me estás diciendo. La MLB. Yo imagino que por la parte también, a lo mejor, o sea, no sé, en este caso California, quizás la haga algo. Pero la MLB como tal, en sus reglas. Yo leí los tres acá y eso. La MLB le aplica una multa por hacer apuestas en sitios ilegales. Ok. Que no sea pelota, o sea, en otros deportes. Ok. Estamos hablando que en otros deportes sí puedes apostar. El problema es que tú apuestas en cualquier otro deporte. Si es en apuestas en sitios ilegales, multa. Si es apostar en el béisbol, una sanción por un tiempo determinado. No sé si es una temporada o dos temporadas, eso no sé de detalle. Y si apuestas en un equipo, en un juego de tu equipo, ahí sí es de por vida. Ajá. Que es lo que tú dices, le pasó a Pete Rose, aunque Pete Rose dijo que fue a su favor del equipo. Siempre jugó, siempre apostó a favor del equipo, pero el problema con apostar a favor del equipo es que no estamos hablando de ir al parque en el parque de la normal y decir, oye, qué juego, tú estás en el espíritu, le voy a hacer de espíritu. No, es que puedes irle al equipo, pero decir que vas a ganar por tres carreras, decir que vas a ganar por cinco, que entre los dos equipos van a ser ocho. Entonces estás transformando el resultado del juego a tu conveniencia, aunque gane. Y él tiene control de eso, porque él es manager. Exactamente. Un pitcher que le cayeran a palo, un pitcher que no, que cambiaba la rotación, o sea, eso se ha hablado. O sea, por eso es la gravedad, que aunque quieran comparar con Pete Rose, que sea, no es lo mismo, hasta ahora no es lo mismo. O sea, ahora, ¿qué creo yo? Si Otani apostó, él como tal, o sea, si apostó es como tal, no. Si se apostó, es más fácil decir, si apostó en el béisbol, se va a saber. Pero fíjate, si Otani sabiendo la repercusión que tiene eso. Hoy Otani salió diciendo que no ha apostado. Brother, si apostó, está loco completo. Porque yo no aposté. Eso es pejurio, que eso es grave. Acuérdense que el intérprete de Otani ha declarado que ninguna de las apuestas fueron por pelota. Todas las apuestas fueron de fútbol internacional. Eso lo dijo el japonés, el intérprete de Otani. El intérprete Ipei, que no se había apostado por béisbol. Nunca, o sea, por béisbol. Si es así, lo que te haría multa. Ahora, ¿cuándo yo creo que se enreda la pita? En las primeras declaraciones que salieron, que en la famosa entrevista de ESPN, que después no permitieron que saliera, es que el tipo dijo de que Otani le había pagado él mismo y que no, de hecho, no había confiado en darle dinero a él, porque como él tenía un problema, una enfermedad de apostar, Otani mismo hizo los pagos, que son los dos famosos pagos. O sea, en las investigaciones no creo que es el FBI, pero es una agencia federal, está haciendo la investigación, se salieron dos pagos de $500,000 en septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Ahí fue que surgió el nombre de Otani. Y entonces él dice como que ese dinero se lo prestó Otani. Otani hizo el pago por él, qué sé yo. Entonces esa fue la nueva versión. Después salieron dos días después, echaron para atrás que la entrevista esa no iba a salir, que no daban permiso, qué sé yo, los abogados, qué sé yo, de que el dinero ha sido robado. Y es cuando yo creo que ahí está enredado. Porque no es que estoy diciendo que lo he robado, está, yo lo veo difícil de que uno de los abogados tenga argumento para sostener esa narrativa de que le robaron el dinero y que fueron la cantidad que fue y en tiempos determinados. O sea, a ti te pueden robar unos 500,000 la primera vez, pero tú das cuenta, pasó algo aquí. Vamos a ponernos. Está difícil de creerlo. Claro, o sea, el problema es que hay muchas contradicciones. La contradicción de, no, mira, yo sé que el tipo apuesta, yo lo voy a pagar para que no se enrede o para que el dinero no coja para otro lado. Y después, no, que me robó el dinero, coño, ¿pagaste o te robó el dinero? Es que lo de pagó no lo dijo. Oye, buenas noches. Según yo leí en ESPN, lo dijo inclusive, no solo el traductor, lo dijo un agente o un portavoz de Otani, que fue que cuadró la entrevista en ESPN. Si tú lees la nota de ESPN, está muy buena. Ahí ESPN hizo una nota de una cronología de las cosas. Ahí salen muchos detalles. Inclusive empieza saliendo por cómo fue que surgió la investigación, que es el Boyer ese, que es el que está investigando, que creo que Puita me está metido en esa investigación. Ajá. Que ahí fue donde salió información de que los pagos que se hicieron a nombre de la cuenta de Otani. Ya sea que lo hizo Otani, que lo hizo su mamá, que lo hizo el traductor, que lo hizo quien haya sido, pero fue a nombre de una cuenta de Otani. Se hizo la transferencia, dos transferencias de $500,000 ahí. En ese artículo, inclusive mencionan que un portavoz, que no es el traductor, un portavoz de Otani, menciona los 4.5 millones. Y dice como que ayudó a Ipey. Y entonces cuadra la entrevista para que Ipey entreviste a ESPN. Y el traductor, Ipey,
habla por teléfono desde Corea, 90 minutos con un reportero ESPN. Ahí fue donde dijo todas las cosas, que soy dudoso, problemas. Ahora, después de eso, los abogados fueron los que dicen, no, cancelame esa entrevista, el mismo trabajo, no vamos permiso para que saque esa entrevista, que se yo, eso es mentira lo que está diciendo. Y surgió el tema de robo, que ahí es donde Jordan enredado, porque inclusive si se hubiera quedado esa primera versión, a lo mejor también le tocara una sanción, porque estabas involucrado en una apuesta ilegal, un pago ilegal. Pero ya sé que ahí, para tú decir ahora que te robaron, entonces contradice la primera versión que se dio, no solo el traductor, sino el portavoz, el agente de él. Yo veo ese tema y dice, pues Julio, está tan enredado la cosa. Para mí se ha enredado más. Buenas noches a todos. Oye, Daniel, felicitarte, brother, por los 15 años, coño. Gracias, hermano. Yo monto baile de 15, por si quieres celebrarlo. No, estoy bien. Aparte, el baile no es lo mío. Contacta a Carlos Rojas, que a lo mejor necesita tu servicio. Okay. Oye, mira, del caso de Otani y Daniel, exactamente como decía Lautaro, todo se filtra, o sea, se filtró a la prensa que estaba pasando esto, la prensa estaba detrás del rumor, se filtró que había una investigación, hay una investigación federal, porque como bien dicen, en el estado de California no se permiten las apuestas son ilegales, y entonces estaban persiguiendo a esta persona, al Buki, la persona que, el corredor de apuestas, lo estaban persiguiendo, o sea, estaban tras la pista de él. Y entonces de ahí es que sale. Ipey enseguida se contacta con ESPN y hace lo que decía Lautaro, la entrevista que no sale porque ellos se enteran de la declaración que él hizo. Y entonces, viene esto otro de que no, que el hombre se lo robó, todo eso. Lo verdaderamente cierto aquí para mí es, hay apuestas ilegales. No se sabe si... Bueno, si acaba de salir una bombita aquí. Voy para allá, dale, voy para allá. Si Otani es culpable o no, eso. Y hay dinero de la cuenta de Otani que está involucrado en eso. ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo se hizo? Yo pienso que todo va a salir cuando el FBI haga la investigación y diga. Muchos cronistas deportivos, Daniel, yo creo que tú estás en esa cuerda, dicen que la MLB va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Yo sinceramente te digo, si no estuviera involucrado el FBI, yo no creo que la MLB quemara. Pero es lo que yo he dicho desde el principio. Yo entiendo que el MLB no es la organización más confiable del mundo. Pero entendamos que esto es demasiado público. Daniel, no, pero te voy a decir algo. Mi opinión, en mi opinión, la MLB tiene más problemas que Otani. La MLB primero tiene un equipo de Oakland que se va a mudar para Las Vegas, capital de juego. Tiene aún una pila de contratos con todas estas empresas que hacen apuestas. Tiene a Otani, que es el mejor exponente de la pelota, posiblemente en los próximos 10, 15, 20 años, que es la estrella de la pelota, involucrado en esto. Tiene sancionado a un Pete Rose, que mucha gente va a salir la bandera de Pete Rose con esto. Al final, yo creo que es más problema de la MLB que de Otani. Otani dice, yo lo único que hice fue prestarle o darle dinero a este hombre para que... Y me estafó. Y hasta ahí. Pero la MLB tiene un problema mucho mayor que Otani. No, yo creo que el precedente es lo que tú dices, José. Yo creo que el precedente, la MLB ahora mismo tiene ojos encima. Miguel, discúlpame. Disculpa un momentico, Liberado. Miguel, comparte tú, por favor, en pantalla. Acaba de salir esto según Yahoo Cosmopolitan. La MLB ha terminado rotundamente su relación con ligas internacionales, incluida la liga japonesa de béisbol, para evitar la manipulación previa a la negociación entre jugadores y equipos del MLB. Los empleados del MLB ahora tendrán prohibido compartir datos, intercambiar personal, etcétera, con jugadores o equipos que no sean del MLB. Bueno, eso incluye la dictadura, ¿no? Bueno, incluye la dictadura también. Pero significa esto que ahora tú no, espérate, que mi traductor es fulanito. No, el traductor tiene que ser del MLB. Perfecto. Ese es el otro problema, que el que está implicado, el que hizo todo lo que el que está en medio de todo esto es un trabajador de los Dodgers. Ajá, además mi opinión es resumidamente es que él es culpable de apostar, de no darle creo dinero. Ever, yo no lo creo.
Mira. Porque te digo, bro, a esta altura de la vida, ¿qué abogado tiene Otani con 700 millones? Ajá. Que va a impedir que si se le demuestra que apostó, no lo cojan y le digan, ah, pero además de eso dijiste mentira. Te voy a explicar. Mira, al final de cuentas, ellos tienen que luchar como quiera que sea, porque si ellos aceptan que él la apostó ahora y que él apagó a la casa de apuesta ilegal, él terminó su carrera y terminó con todo. Por lo menos tienen que pelear, a lo mejor ganan, ¿me entiendes? No, es lo que decía ahorita. Si al final, pero por regla MLB te quiero decir, si él no apuesta en béisbol, él dice, oye, si yo aposté en eso ilegal, es una multa y ya. Ok, no eso es lo que supuestamente legalmente puede pasar. Pero yo considero que eso va a tener más repercusión si se demuestra que él es culpable. No va a ser un año nada más sancionado, va a ser mucho más, aparte de que con esto que está pasando, ya el camino al Salón de la Fama se le cerró. Pero eso, es que no puede ser. Vamos a ver qué pasa, porque su carrera es muy nueva. Yo creo que el Salón de la Fama ahora mismo es muy nuevo. Y esto con el tiempo se puede olvidando y quedar como una manchita. Pero de que sí la mancha va a estar ahí, siempre va a estar. Eso yo... creerme que esto se va a olvidar pronto, no lo creo. No, y ya te estoy diciendo yo que lo que yo creo es que él es culpable, porque de ninguna de las dos versiones, es que es lo que estaba discutiendo con Lautaro el otro día. Yo no creo que nadie... ¿Tú conoces el traductor? ¿Quién, Lautaro? ¿Tú conoces el traductor? ¿Tú conoces? No, yo no. ¿Tú sabes algo que nosotros no sabemos? Mira, escucha, dice Lautaro que él le prestó 4.5 millones de dólares. Yo no creo que nadie le presta a nadie 4.5 millones de dólares para pagar la apuesta. No, pero mira, cualquier utilidor de eso del dogado, que los jugadores le dan de propina 10.000, 15.000, 20.000 dólares al año, puede alegar en una historia de que le dieron el dinero para apostar. Entonces ya, porque un trabajador de un equipo de Grandes Ligas, hay que le den propina o que le den un dinero a los peloteros, que eso pasa todos los años en las Grandes Ligas, acusa a un jugador de que usó el dinero para apuestas, no significa que sea culpable, eso hay que demostrarlo. José, el tema es que en la investigación de los federales salió que de la cuenta Otani salieron dos pagos de 500 mil dólares a la banca, es ilegal. De su cuenta personal. ¿Okay? Yo imagino que Otani no son tres pesos, no son tres pesos, es $1,000,000. Pero tú no te das cuenta de que sale. El nombre de Otani sale, y por eso es que ya empezaron a querer hablar con ESPN para una versión antes de que saliera el bombazo ese. Y dice Manoli que los federales asustaron a Otani. Yo no creo que eso se haya acabado, esa investigación de la Agencia Federal de California se haya terminado. Creo que no sé. A mí me sube algo que decía Daniel. En las leyes norteamericanas, lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Y yo no creo que Otani haya salido a hacer un comunicado oficial diciendo, confirmando la segunda versión de que el tipo le robó el dinero, sin tener una seguridad, porque eso es quemar las naves. ¿Y qué va a decir? Ahora bien, ¿eh? ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir de qué? No, sí, se tiene que mantener con eso. Pon tú que sea lo que ustedes están diciendo tú y Daniel. Que él no va a decir eso porque sería como quemarse, ¿ok? Entonces, ¿y qué va a decir? A ver. Lo que está mal es haber dicho eso. Pero además, si él dice eso y se comprueba que no es así, es como dice Daniel, eso es perjurio. O sea, pero al final es un cargo más. Oye, no, no es así. Mira, ¿y qué va a hacer? ¿Va a aceptar toda la culpa? Pon tú que es culpable. ¿Qué va a hacer? ¿Va a aceptar toda la culpa y ya? No, pero yo te digo, él tiene la excusa perfecta. Él es un trabajador de la MLB que él le estaba ayudando, más nada que eso. José, pero son. Pero el tema es que no está diciendo eso, José. Está diciendo que le robaron. Y ahora está diciendo que le robaron, que no quería adoptar. No. Déjame escuchar un momentico a Yunie, caramba, entró ahí. Saludos para ti, mi hermano. Tranquilo, estaba escuchando, está interesante el tema. Claro. Entré, yo sí me puse el pulovito, soy completo, que lo tengo de todo. Coño, el pulovito, pero ¿por qué tú lo tiras para el piso, pulovito? Es que lo digo el pulovito es porque lo adoro, porque lo tengo. Con cariño. Sí, porque lo tengo de 2021, que fue con el que trabajé en el Preolímpico de las Américas. Coño, caramba, qué bien. Para mí significa mucho este pulovito. Y desde a tu equipo de trabajo, estos 15 años que han sido maravillosos, de tanta información, ustedes saben, de tu equipo de trabajo que ha crecido mucho también, lo mismo tus escritores y todo lo que, videos,
prensa, como quiera, al estar también en cada evento, ustedes internacional o nacionalmente, es importante para el deporte cubano, para nosotros que amamos el béisbol, es importante, señores. Swing Completo es la masa, es la cadena que da la vuelta al círculo completo, porque hoy, si yo tengo Unisport, es gracias a Swing Completo. Muchas gracias. Yo siempre lo he dicho en mi programa. Me toca el corazón lo que estás diciendo. ¿Se entiende? Sí, mi programa ha crecido, ha sido gracias a Swing Completo. Por todo lo que aprendí, por todo lo que sigo aprendiendo día a día. Esa es la verdad. ¿Se entiende? Eso para mí ha sido lo mejor, lo más bonito que me ha pasado. Y que tú me hayas dado la oportunidad en el momento que lo necesité. Cuando nadie me la quería dar porque nadie sabía quién yo era. Tú sabes que siempre en todos lados que te dicen, ¿tienes experiencia? Bueno, si no me da la oportunidad, nunca voy a tener experiencia. Exacto. Gracias, hermano. Me has hecho el día, ¿verdad? Coño, está bien. Coño, qué lindo, compadre. Gracias, hermano. ¿Verdad? Quería mandar un video. Antes que te vaya, tú tienes, tomas partido con los Otani, no te mantienes la cerca, ¿cómo es la cosa? No, yo no confío en él. De verdad que no. ¡Ay, Dios! No, este socio es también. No, este no me conoce el traductor. No sé porque, mira, yo sé que, mira, ese hombre, mira, yo estuve. Mira, voy a decir como un adelantico aquí, Baba, que lo voy a decir que no se lo he dicho a nadie todavía, lo voy a decir en su incompleto. Yo el mes que viene empiezo a trabajar para los Gigantes de Yumuri, como fotógrafo con los scouts, que vienen aquí, tú sabes, a mirar sus cosas. Me toca trabajar con ellos. Felicidades. Gracias a su incompleto, si ustedes se acuerdan. Trabajé con los Dragones de Chunichi un tiempo también, eso me ha ayudado mucho. Y a veces con el programa me cuesta trabajo porque lo mío es la fotografía, no estar aquí. Claro. Yo no estudié periodismo ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero yo digo en realidad, hermano, un traductor gana de 300.000 a $500.000. Oh, wow. Por ahí, ¿okay? Mucho dinero. Por lo que he podido averiguar con la parte de Asia. Es lo que gana como tal. Cada equipo, cada contrato. ¿Es lo que gana o ese traductor ganaba eso? Él ganaba eso. Hay algunos que ganan hasta más. No, ganaba 500.000. Sí, pero están 300.000. Sí, porque la gente está equivocada. La gente piensa que gana aquilito. No, el hombre no gana aquilito. Y según él, por lo que se ha dicho siempre en Japón, era su mejor amigo. Sí, sí. ¿Ya me entendiste? Entonces tú no puedes decir que ahora no sabes nada, no copias nada, pero si tú lo conoces toda la vida. Entonces, cuando se hace toda esta investigación, ¿dónde está la universidad que estudió? Porque no aparece. No aparece. Es mentira lo que digo. Es mentira. Entonces, ahí empieza todo. Pero Tani sí sabe, porque si tú eres tu mejor amigo de hace tantos años, tú sabes si estudió o no. ¿Entiendes? Ahí hay algo, ahí, como decimos nosotros cubanos, gato encerrado. ¿Entiendes? Así que... No, y que creo que Tani comentó de que ahora dice que no son amigos, que eran eso de negocio. ¿Cómo que dijo? Eran compañero de negocio. Dice que aquel compañero de negocio, tú le das tu cuenta a personas de banco. No. Eso, mira, demasiada incongruencia. Estaba viendo un podcast de Junier te manda saludos a Alain, que estaba viendo el programa. Alain, mi gente. Disculpa un momentico, que me iba a poner una cosa en cámara que está caliente. Yo no sé si usted, o sea, sé que la vida es complicada para todos y no tenemos tiempo de verlo todo, pero hoy en esta publicación que salió hoy, es incompleto hoy, que se van a eliminar libros de Shohei Ohtani en las escuelas en Japón. Que me sigan diciendo, no, es que eso no es así tan sencillito. Mire, ponla, por favor, a ver si la podemos leer por arribita. Baja. Concho, pero si Ohtani les gana un clásico, compadre. Pero escucha, mira, para que tú veas. Bueno, está la historia de recientemente despedido, ya sabemos. Mira lo que dice esta publicación. Baja un poquito más a mí, porque la campanita no me sale. Mizuara es reconocido no solo como el intérprete de Ohtani, sino también se estableció como el amigo íntimo de la estrella tras su llegada a Estados Unidos. También se ganó el afecto y el cariño de los jugadores, tanto Los Ángeles ellos como los Dodgers, durante esta temporada de primavera. Varios editoriales educativas, incluyendo Koyuki Supan Corporation, con sede en Tokio, han incorporado episodios relacionados con Ohtani en sus textos escolares más recientes. Sin embargo, el despido reciente de Mizuara ha llevado a la editorial a reconsiderar el contenido de sus libros de texto. Según las normas de revisión de los libros de texto del Ministerio de Educación, los textos se corregirán si encuentran errores tipográficos o factuales. Además, si hay información que necesitan actualizar, se pueden realizar correcciones con la aprobación del Ministro de Educación. Continúa, amigo. Yeah, yeah. Y
un portavoz de la misma compañía, Kiyoki Chupan, declaró: si lo que se ha informado en los medios sobre Mizuhara es cierto, no nos queda más opción que considerar medidas que incluyan la sustitución del contenido. El resto, bueno, es más bien rellenando, pero para que entendamos que no es una cosa ligera. No, esto no. Una de las cosas que primero me salta a mí. Claro, claro, pero sí, pero igual entendamos la repercusión, rebota de alguna manera. Sí, sin, claro, contarte claro. Que, sin contarte que esa gente dice que reconocen a Mizuhara como amigo íntimo de Shohei Ohtani. Es que, no, para, Daniel. La historia que se anunció, disculpa, es que fue traductor primero en Japón, en equipo de Ohtani, ahí fue que se conocieron. Fue traductor de en Japón del equipo de Ohtani a jugadores de habla inglesa, los americanos y eso que llaman. Ahí fue que empezó la amistad. Ohtani jovencito, con 18 años, no sé cuánto, en 2013 creo que lo que se está hablando. De ahí para allá empezó la amistad y ya cuando Ohtani viene para Los Angelinos, lo trajo con él, por la confianza, por la amistad que tenía en esa historia. ¿Ustedes creen que la entrada del leñazo que le están dando a Yamato entonces está cuara? A mí no me sorprendería. A mí no me sorprendería. Yo creo que ese muchacho, el traductor, se hizo el araquiri él mismo por Ohtani. Es lo que yo creo. Puede ser también. Ojo, puede ser también. Es muy fuerte un código. Sí, o sea, no meto la mano en la candela por nadie. Es que yo no, claro, lo creo, pero no, las meto la mano en la candela. Pero no me sorprendería, Lautaro. Posiblemente no nos enteremos nunca, ojo. No nos enteremos nunca, pero ponte a pensar lo rígida, lo disciplinada que es esa cultura. Una cosa así, con una figura tan importante, entendamos. El traductor, la pelota de Carlota, el tipo de un logote a las apuestas, pero al final Ohtani es una figurazaza. Es un ídolo. Y el tipo tranquilamente te dice: yo cojo la bola por ti. Y lógicamente, un tipo que te va a cobrar 70 millones por año, yo cojo la bola por ti, pero tú te encargas de mí. Tú te encargas de mí. ¿Entiendes? Claro. Pero no, eso es lo que yo creo que pasó. Eso es lo que creo yo que pasó. Así que yo creo que el chiste de Pirro lo describe bien, caballero. A Pirro lo que le hacía falta era un intérprete. Es alguien que va al golpe, ¿entiendes? Pero yo creo que si Ohtani fue el que apostó, eso sí lo van a descubrir. No, y hay que ver si apostó en pelota. Porque si se demuestra que las apuestas fueron en pelota, sea quien haya sido, igual va a ser más problemático todavía. Se complica. No, lo que iba a decir era, fíjate el grado de relación que tenían esa gente. Yo estaba viendo un podcast hoy de periodistas dominicanos y decían que el tipo le recibía en el calentamiento las primeras pelotas que lanzaba Ohtani antes de lanzarle al catcher, se las recibía el tipo. Dime tú, entonces ese tipo no era amigo tuyo, no era eso. El primer calentamiento Ohtani lo hacía con él. Ese hombre se hizo el araquiri por Ohtani. Eso, y ojalá que un día se sepa, y yo voy a decir, se los dije. Mira, buenas noches, que tengo que... Dale. En caso que Ohtani digan de que no, Ohtani no fue el que apostó o no apostó en pelota, ¿tú igual seguirías con la duda? No, brother, por supuesto que no. Si es inocente, es inocente. Ya, no, porque puede haberle que la bala, si la bala la cogió, si la bala la cogió el traductor, nunca se va a saber, cabrón. Bueno, sí, pero porque mira, el tipo está diciendo, soy yo. No podemos culparlo, si no se demuestra, no podemos culpar, ¿ok? Esa es la realidad. ¿Cuál ha sido más el misterio? Dale, nos vemos. Dale, gracias, hermano. ¿Cuál ha sido el misterio más grande? ¿Esto que pasó con su traductor o su esposa? Que nadie sabe cuándo se casó. Es que es una bomba que implica más. Es lo que lo decíamos el otro día. El tipo, nadie sabe quién es la novia. De pronto se casó, la sacó de la manga y la tipa era pública. Porque todavía tuvieron una jevita ahí que nadie sabía quién era. No, la tipa jugaba básquet, esto, lo otro. Eso lo tenía oculto. Y tú no sabías que te estaban robando 4.5 millones de dólares. Tú tienes control de la jeva con la que tú sales y tú sabías que te estaban robando 4 millones. No, puede ser. Bro. No, y que yo creo que su mamá es quien le iba a la finanza también. O sea, no es que vamos a sumar Ohtani exactamente. No se puede encargar de eso. Él no está mirando como uno que ve la cuenta bancaria todos los días para ver. Que sé yo, revisando lo poquito que uno tiene. Un tipo de 10 millones, eso, pero tiene gente de confianza que sí hacen, claro, eso. Pero no sé qué forma, nadie se dio cuenta en diferentes pagos, en diferentes meses. Te vienes a enterar la semana pasada porque surgió esto. No, eso es lo que yo digo, que no sé de qué forma, por ejemplo, supongamos que hay un juicio o que haya una declaración o lo llamen a declarar, porque déjame decirle a Manoli que si está en duda,
sí está investigando una agencia federal en California, que no sé, no es el FBI, pero al final es federal. Pero como en California las apuestas son ilegales, es una agencia federal con sede en California, es la que está haciendo la investigación y donde surgió toda esta información. Yo en algún momento yo creo que lo voy a llamar a declarar. Hay dos pagos a su nombre en una casa de apuesta ilegal. Y si está a nombre de Otani, en algún momento le van a decir, ven acá a ver, este es tu nombre, explícate qué pasó, qué no pasó, cómo sí lo van a hacer. Y ahí entonces es donde va a decir, sí, no, mentira, verdad, qué sé yo. Y por eso es que el tema del robo es lo que yo creo que más ha enredado. No, pero oye, entonces, y creo que el FBI y el IRS están involucrados en esto. Y ahí sí, ahí no es juego. Mira, el dinero de Diosana es ese juego. Claro, el sí. Traductor como si tal. Si es el FBI y si es el IRS, los el dos están involucrados. El traductor Liberato como tal, él va a pasar un trabajo, mano, grande. Y te lo voy a decir porque el código de honor de Japón es tan grave. La gente piensa que no, ellos tienen un código de honor que lo mismo es en las escuelas. Suicida, hace como suicidar y todo. Esa gente, hermano, ese hombre no va a encontrar trabajo en Japón. Va a tener que irse a vivir a otro país con lo que le queda. Porque no puede, ¿entiendes? No va a conseguir trabajo porque ellos tienen un código cerrado, pero cerrado, que ya hiciste esto, hasta aquí llega. Completamente. Mira. Hay una cosa, Daniel, que también yo estaba escuchando ahí en ese podcast de los periodistas dominicanos. Ajá. Y fue el caso de un jugador de los White Sox en el año 1919 en la MLB, que dicen que al hombre no le pudieron comprobar nada. Al hombre no le pudieron, sin embargo, recibió sanción. Ese es Joe Jackson. No me acuerdo, no sé. No, lo estoy diciendo que es Joe Jackson. Bueno, y entonces dice que cuando el hombre fue ante el juez, el juez le dijo, ven acá. ¿Y por qué? O sea, tú no participaste en esto, ¿ok? Pero tú tenías conocimiento. ¿Por qué tú no fuiste a las oficinas a dar parte de lo que estaba pasando? Dice el hombre, yo fui dos veces y no me atendieron. Y por eso, y dice el hombre, bueno, ¿y por qué no fuiste a la prensa? O sea, que de todas maneras, el tipo se la sacó a la manga y le dijo, bueno, no, fuiste ahí y no estaban. ¿Y por qué no fuiste a la prensa? Entonces, en este caso, también me llama la atención eso. O sea, si ya Otani sabía, digo yo, ¿no? Si Otani sabía de que esta situación, ¿por qué Otani no acudió a su empleadora a decirle, oye, mira, está ocurriendo esta situación con este tipo? Es que se le puede dar la vuelta de muchas maneras, mira. Si lo vamos a ver, no, espérate. Vamos a ver cómo ustedes me ayudan a ayudarlo a él. ¿De qué manera? O sea, está esta situación, ayúdenme cómo yo lo puedo hacer. ¿Por qué Otani no hizo eso? Es que en teoría, la vez que hizo Otani es que se enteró ahora. Que se enteró después que surgió todo esto y ESPN esas cosas. Es lo que están diciendo. Espera, tú me digo, Karel, ¿tienes ego? Debes tener puesto un programa en algún lado ahí. En YouTube y streaming. No, seguro abrió dos ventanas. Mira ahora. A ver, ahora. Se oye. Ya, dale. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Si es de verdad todo, y de verdad el traductor es que se gastaba el dinero, no sé qué, sé cuánto. A Tony a lo mejor lo quiso salvar como amigo. Brother, yo firmé por 700 millones, que te hace falta 4.5, vaya, avanza. Eso lo yo creo. Y cuando sí, se enredó toda la vida, dijo, aguanta que me voy a meter en candela. No, pero coño, si tú le tú no puedes ser tan ingenuo de saber que te voy a salvar, porque tú me dices, oye, el tipo me pidió el dinero y yo no sabía para qué cosa era, y yo se lo di. El tipo me dijo que tenía una deuda, ¿entiendes? Ok, tú se lo dices, pero que el tipo no dijo eso. El tipo dijo, el tipo inicialmente dijo, no, él me dio el dinero, lo pagó él para que yo no usara ese dinero para seguir apostando. Okay. Pero inicialmente okay. El tipo. No, y muy corto de mente, Otani, no utilizando un intermediario para pagar el dinero. No, por eso te digo. Ahí donde yo creo que quizás él de verdad ingenuamente dice, coño, porque a lo mejor tú ni sabes si es ilegal o no. Si él no sabe, coño, voy a pagar, voy a estar enredado, que eso que es la primera versión. Donde yo creo que se jode, se está cagado todo, es en el cambio ese, en decir, no me robaron. Porque ese robaron. Yo no sé de qué manera eso va a poder sostener esa narrativa los abogados Tani. Ven acá, antes que hablen Cari, antes que hablen Necito, yo sé que vienen con la caliente, esa gente son los que ponen esto caliente. Antes que hablen ellos dos. Y si mañana no se demuestra nada, Otani, decimos culpable de Narra, traductor, y todo, vamos a hacer así, vamos a hacer asado, y el Narra es a Japón y se suicida, se mete un harakiri, estoy hablando en serio, y se mete un harakiri con bola. Tenemos que creérnosla, ¿no? Eso es el esteroide, ya Otani está marcado por vida, mozo.
Pero si el tipo se mete un harakiri, de verdad está como que avergonzado y dice, terminé con mi vida. Puede ser, caballero, no estoy hablando de bobería. Sí, no, no, sí, no, sí, no, puede ser. No, lo voy a decir, y si a Otani le pasa algo, esa gente sí está tan duro con eso. O sea, no dudo. Pero bueno, sí, no, ya no, no. Ese es el problema, que es una cultura demasiado fuerte. Yo no sé ni qué decir. Mira, pero este tipo es más americano. Es de niño, creo, 11 años. 12 el traductor, tú dices, traductor. El traductor. No, aparte, sin boche ni nada, tiene una cara elemento, tipo, tiene cara elemento, tiene cara bandolero. Me dio mecánica en su. Sí, me dio de número, me dio de número. Ese no sé si es nada. Bulero malo. Como dicen los venezolanos, malandro, tiene cara malandro, tiene cara malandro. Dime, Gareth, dime, necesito que creen ustedes todo esto. Necesito tú primero. Tú primero. Hay alguien con ego ahí. Seguro tienen dos ventanas abiertas. No, yo tengo una sola. No, no tengo más ninguna. Nada más la de. A ver, perdón un momentico. La del Spring Jack. Espérate. A ver, 1-1. No, déjame cambiar ahora, a ver. Dime 1-1. Eres tú, Karen, eres tú. Será la mierda, no tengo más nada abierto. Dime ahora. A ver, 1-1. Sí, si eres tú. No tienes puesto nada ahí. No tengo nada puesto, todo está cerrado, ¿sí? Coño, qué raro que tú estás haciendo eso. Y en la máquina no tienes el YouTube abierto también, el YouTube y el StreamYard, porque a veces tienen los dos, ¿no? No tengo nada. Teléfono, ni nada. Sale y entra, no. Suéltame, buen padrón. Dale. Necesito darle. Agarro el break. No, primero felicitar ahí a la familia, felicitar a Daniel y nada. Que este programa por las noches, por las tardes, mediodía, para las mañanas, de que está en otras latitudes, no sé, nos lleva a todo lo que es el béisbol y otros deportes, ¿viste? Y uno aquí en Uruguay, por lo menos, yo me siento orgulloso a veces de llegar ahí al terreno donde jugamos softball y decir que saco aquí y hablo y digo mis dicharachos y mis cosas. Así que eso, como quiera que sea, enriquece, ¿no? Y lo otro sobre el tema, bro, todo son especulaciones. Ahí la última palabra la sabe Otani y el bárbaro ese. Eso son las dos personas que más van a saber del tema. Lo demás es especular sobre suposiciones, ideas. Estamos hablando de una figura internacional que llega a un país que está suplantando de cierta manera el mito de que los futbolistas americanos son los mejores. Eso también incluye muchas cosas, ¿viste? Ahí siempre aquel que tenga ese resquicio de que yo no quiero que venga un japonés aquí a quitar a Trau, a quitar a los salvajes aquí, esa gente también entonces influye. Entonces, como quiera que sea, va a quedar ese pedacito de si hay suspicacia para joder a chino, para joder a japonés, si hay para... Al final ellos son los únicos que saben qué fue lo que pasó. Es bien raro, y es también bien raro que esto viene a salir justo cuando Tani cambia de equipo, ¿me entiendes? Y en Subcorea. Cuando se hacen las giras, está todo, está turbio. Pero bueno, hay que ver qué sale al final del camino. Eso es lo que pienso. No, es especular. Es especular sobre lo que hay y nadie tiene la última palabra. Bueno. Pues, antes de darle la bienvenida a Carlos Rojas, decir que necesito logró que Carlos Rojas entrara. Yo hace rato no voy a Carlos Rojas. Nosotros estudiamos 3 años juntos, mismo albergue, mismo todo. Y llevamos, ¿cuánto, Carlito? Hace más de 15 años que nosotros no nos saludamos, no nos damos la mano. No. Sí. Oh, wow. Así, y somos del mismo barrio, del mismo municipio, de dos lados. Y lo que hace es que uno agarre camino diferente. Es que tú estudiaste en la Cujada y yo me fui para Liz y después yo me fui del país rápido, terminando la carrera. Entonces... pero bueno, estamos en dos o tres chats también, aparte de este. De usted se manda cariñito todos los días se dice caso. Sí. Pero, y por diferentes vías, es decir, no. Y por todos lados.
Oye, un saludo para Lautaro, un abrazo, mi hermano, yo te quiero mucho, ¿sabes? Igual yo a Lautaro, es decir, nada personal. Siempre estamos fajados. No, si te voy a Arizona, ya tengo pensado visitarte. Claro, un par, ¿no? Aquí tienes tu casa, igual que Daniel, igual que todo el mundo por acá. No. Mira, yo quiero dar mi opinión en caso, en cuanto al caso de Otani. Yo, esta es la cuarta versión, la de hoy, ¿no? Que sale a la luz pública, la cuarta versión de la historia del enredo de Otani. La primera fue la de la entrevista, que nunca salió de la entrevista, así no tienen permiso para lanzarla. Salió información, pero la entrevista... Información. No. Es decir, y yo escuché incluso a la periodista hablar y dar detalles, ¿no? Entonces, que parece muy interesante, porque la primera versión parece que es la real, ¿no? Pero después, con todo este entramado y con el FBI de por medio, los abogados de Otani rápido dijeron, no, hay que echar esto para atrás, ¿entiendes? A ver, tienes que salir tú mismo a decir que todo lo que habías dicho había sido mentira, tienes que salvar a Otani, y Otani hoy creo que igual, es decir, están bajo investigación federal, él no. El caso en general. Entonces, hablar de más no es recomendable. Y él, obviamente, puede ser que, ¿verdad?, que no tuvo nada que ver directamente, pero indirectamente sí, porque su dinero, su cuenta bancaria, son 4 millones, no son 4 pesos que salieron de tu cuenta bancaria. Tú tienes que autorizar. Es decir, yo ponía el ejemplo hoy en el chat que si tú vas a hacer, no sé, una transacción de $10,000, o alguien va a hacer una transacción de $10,000, no 4 millones, a nombre tuyo, y te empiezan en el banco a pedir, a decir, ¿para quién es esto? Y papeles, y para acá, para allá. Entonces, es un tema aquí, muy... Aquí en Uruguay tú haces una transacción de $500 y al momento te están diciendo para atrás, ¿para qué? ¿Para dónde tú lo haces? Claro, 500, claro. Y hay que mandar un token, te tiene que dar un mensaje, verificar el mensaje que lo mandaste, que lo sacaste. Sí, ¿qué por tele aquí pasa eso? No es tan fácil. Odio aparte. Claro, estamos hablando de una figura. Eso es para nosotros, la figura, a los tipos de arriba. Ellos tienen como, cuando tú vas a llamar a tu compañía por el teléfono, tú tienes personas autorizadas que pueden cambiar el contrato. Eso mismo pasa con ellos. Hay personas que están registradas en el banco que ellos pueden cambiar. Si tú a un tipo de eso arriba, tú le dices, espérate que te voy a mandar un mensaje, mándame el toque, mira para atrás. No, pero bueno, estamos hablando de 4 millones. No, atiéndeme, 4 millones, eso no es tan fácil, de que te llamo, oye, para que tú puedas preguntar, no, eso es para abajo, para arriba ellos tienen autorización y ellos saben, además, siempre se cuente, Otani no está sacando el dinero de su cuenta, él debe tener una empresa que está a su nombre, que está ahí, porque ellos hacen 20,000 jerigonza con sus negocios para poner empresas bajo la sombrilla para eliminarse los taxes. Y él como una figura pública, una figura, él tiene todas esas cosas. Yo sigo diciendo que hay un doble rasero aquí de la MLB. Uh-huh. Porque por menos que eso, hay otros peloteros que lo han aniquilado. Por menos que, claro, es más, hay que ver. En la propia investigación. Es la gravedad. Espérate, está es la gravedad. Metido. Está la gravedad. Porque podemos decir, no, el esteroide, este también, este problema también es tan grave como el esteroide. Más grave. Vamos incluso a hablar. Para la MLB. O sea, y hay gente que ha tenido esteroide, ha cumplido la sanción y después no ha sido figura. Y han ganado menos que otra. Incluso hay gente que no ha pasado esteroide, que la ha tenido una bronca, pero que cae pesado y más nunca ha levantado la cabeza. Es lo que tú dices, Carlita. Especular hasta ahora sin ninguna información es no, como... pero que sea información. Pero es que no digas que no hay información. Creo que te voy a llevar al... Mira, la información que hay, si es que a nombre de Otani o una cuenta con el nombre de Otani, si está, eso de los federales sí lo tienen ya registrado. Que sí, esa es la información. A esa a banco ilegal. Eso sí es, eso los federales lo dijeron. Pero esa es la información. Esa es la información que los federales quieren que tú sepas. Hay otra que tú nunca vas a saber. Entonces, esa es la que ellos están manejando, que quiere hacer lo que se puede. Vamos a decir. No, pero es espérate. Esa es la información. Que eso sí no es prueba. Pero eso duda diciendo si no es una prueba de nada. Sí, correcto. Estoy pasándome la información que hay.
Sí, sí, pero que la información te ha dicho que ha salido a la prueba de Otani no dice que fue Otani que lo mandó. Por lo tanto, no lo puedes comparar. Sí. O sea, esa es la información que ha salido. Y esa es con la que yo me baso. Es la que ellos quieren. Si tú quieres creer esa información y puedes creer que funciona de otra manera, ya es otro tema. No. Yo me baso en la información que hay. Yo no te estoy diciendo, pero ¿quién puede decir que por esa información fue Otani el culpable? No, nadie. Son cosas diferentes. Pero si está implicado, porque su nombre son dos pagos de $500,000. Está la fecha y todo. En octubre, un mes, y en noviembre o septiembre y octubre, dos pagos de $500,000 que llegó a la banca ilegal esa de apuesta. O sea, eso sí está, esa información está dicha. No se está diciendo que Otani fue que pagó. Ahí fue donde está el tema de que Otani dice que ese dinero que está, se lo robaron, no fue el que lo pagó. Que como tú dices, alguien manejó el dinero. Ahora, lo que uno dice es que esa cantidad de dinero, supongamos que este hombre tenga el acceso a su cuenta. Lo que se habla siempre es que su mamá también es la que le maneja la finanza a Otani. O sea, todos tienen su financista, porque él es traductor, él no es económico, claro, que sí. Le maneja el dinero a Otani. ¿Cómo nadie se va a enterar de que $4.5 millones se perdieron en el camino? No en un momento, sino en diferentes pagos. Por eso es que lo que todo, para mí, todo es creíble de que Otani no apostó, pero que lo que yo no veo creíble es que digan que se lo robaron y que no se dieron cuenta, que se vino a enterar ayer o hace 3 días cuando el problema surgió. Esa ahí, la parte que... No, no, y dice que se enteró a raíz de esta semana cuando ya la investigación viene corriendo desde enero. Es decir, ya la prensa tiene conocimiento desde enero, ¿no?, de la implicación. Por eso quisieron entrevistar ayer. Quisieron darle la entrevista porque sabían que ya la investigación oficial, los federales, iban a soltar esa información. Entonces, por eso vamos a dar una versión ESPN para aclarar las cosas, pero esa versión. Mira, es la que vuelvo y repito. El financista, el contador. El comercial, vamos a ponerlo un comercial. Ahí todo el mundo sabe lo que si fue claro. Lo que pasa es que hay cláusulas que tú no puedes hablar porque hay gente ahí que no se puede, que me maneja la finanza a los tipos de eso. Fíjate. No hablan. Pero no, no decir nada entonces. No pueden hablarlo. Estoy de acuerdo con todo lo que estamos hablando. Pero hay un par de datos importantes. Pero tienes que decir algo. Estoy de acuerdo con todo lo que estamos hablando. Pero hay un par de datos importantes aquí. Al nivel que es total, y ciertamente tú puedes manejar. Mover dinero más grande que $10,000 como nosotros los mortales, por decirlo de alguna manera. Pero yo me imagino que si tú mueves $500,000, no es que el banco te va a parar la transacción y decir, no se mueve, pero te van a decir, queremos confirmar con usted, señor Otani, se está moviendo $500,000. ¿Usted está claro eso? Y si no es Otani, es alguien. No es Otani, es alguien. No es Otani. Bueno, alguien que decís. Alguien que decís. Y lo otro, me tengo que preparar un poquitico más para esto, pero yo tengo entendido. Incluso estudiado, que una vez que tú haces una entrevista, que tú la das una entrevista, tú no tienes control sobre la misma. Yo eso a mí no me ha quedado claro, eso de que echaron la entrevista para atrás y que la entrevista se puede sacar ahora, eso a mí no me queda claro. Eso es MLB llamando ESPN y decirle, espera. La nota ESPN, hay una nota ESPN que habla de la cronología del caso. Ajá. Y mencionan el tema de cómo fue todo. O sea, ahí menciona el tema, inclusive, que el portavoz de Otani fue que cuadró la entrevista porque iba a salir para que el traductor hablara, porque se sabía que iba a salir eso. Y surgió toda esta información. Y de repente, después ya este tipo estando en Corea, por teléfono, la entrevista, qué sé yo, y de repente el mismo portavoz o el agente, no sé, creo un portavoz, por orden de los abogados, algo de eso, dicen como que no, que lo que está diciendo es mentira. O lo que sea, y que eso no sé el término legal si no puede salir la entrevista, porque al final la información ha salido. Toda esta información ha salido. No sale la entrevista como tal, de tipo hablando con él o el audio. Y fueron 90 minutos de entrevista. El tipo habló mucho. 90 minutos son 90 minutos. Entonces, no sé esa parte legal, si me pierdo, de qué está permitido de ellos decir si pueden publicar o no. Pero porque la información se ha salido, mira, la información ya, la historia esta estamos hablando basada en una información que salió. Ahora, la entrevista como tal es la que no ha salido. Pero ya ahí eso tú, a lo mejor, que trabajando ahí, pues averiguar mejor. No, pero eso no es de ESPN, eso es universal. Una vez que tú me das la entrevista a mí. Eso se va a filtrar, eso se filtra. Tú no tienes control de la información. Ya se ha filtrado ya. Ya la información lo están diciendo ya. Ya la información la están diciendo. Ahora no sé cómo. Gana la serie mundial y Otani es MVP de la serie. ¿Esto importa o no importa? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí. No, pero te digo, ¿tú crees que la MLB, los dos y los fanáticos, mira, realmente van a empatar el cassette si los dos ganan este año?
José, el opening day del 2025 es en Japón. Ajá. Entre Doyle y Cops. Ya eso ya, ya me dice todo. Ahí no va a pasar nada. Otani va a pichar en el caso ideal en ese opening day en Japón. Pero Carlito, yo estoy de acuerdo contigo que la MLB incluso, yo creo que esa decisión está empujando para decir, Otani sigue siendo nuestra cara. Uh-huh. Pero yo vuelvo a caer lo mismo que dije desde el inicio. Si la FBI dice Otani tiene una sanción por apostar ilegalmente, no hay manera que el MLB diga no, pero no apostó ilegalmente. Es decir, yo creo que no sea una sanción del FBI, más bien sería por las cortes de California. No sé, es decir, legalmente no sé cómo se manejaría. Bueno, si alguna una agencia federal, alguna organización legal, sea el FBI o la Corte de California, dice Otani apostó ilegalmente, según nuestro análisis o lo que sea, o regido por una corte, automáticamente el MLB tiene que decir, aunque sea, vamos a poner una multa, Dani. ¿Algo tiene que hacer MLB? Sí, sí, sí. Tienes razón, Daniel, pero ahí hay billete para testigo. Sí, ahí es muy fácil que todo el mundo se cierre la boca. Yo lo que creo que ya ellos saben de que no se apostó en béisbol, que lo sería lo más complicado, perjudicial. Es que ellos, yo creo que ya comprobaron todo el mundo ahí, porque eso es una investigación no ahora. O sea, yo estoy seguro que ya ellos, de hecho, el Boyer ese lo tienen, no sé si preso, pero lo tienen bajo investigación. Es eso, ahí se sabe ya quién apostó en cada deporte, que porque eso, o sea, no es como nosotros podemos dar información, ellos pueden sacar el detalle, entran a las bases de datos y te revisan lo que tienen que revisarte. Y yo creo que ellos ya saben que en béisbol no parece que esa parte sí es verdad, al parecer, que en béisbol no apostó. Y en caso sea así, tocaría multa. Ahora, lo que yo siempre he sido diciendo, lo enredado es el tema este de robo, que primero me lo prestó, después me robó, ahora me robaba, y eso, como no sé cómo se puede probar eso, no se puede probar, o se me queda así. Es lo que yo veo que empañó más el asunto fue el tema ese, el cambio de versión. El primero salió a Otani, el que ayudó a su amigo, y después Otani, que no, que mi amigo me robó. Eso es lo que está túpido. En el 2025, Oakland en la juega. Oye, yo no sé si en el caso de las casas de apuestas ilegales sea igual, pero también escuché decir que en las casas de apuestas legales no es como decía este muchacho, que los millones son míos, y no, dice que tiene que buscarte como un garante. O sea, no es que tú coges tus millones, no, es como cuando tú vas a comprar un carro y tú llevas un cosign, es algo así. Y lo otro es que hay un jugador de liga menor, no sé si coreano o japonés, que está involucrado en el caso de Otani y en el caso de Puig. Porque creo que es la misma casa de apuestas. Sí, es el mismo caso incluso, es el mismo caso. Por eso te digo, hay un jugador de liga menor implicado, que creo que era como, no sé si es vinculante, no sé qué función hacía ahí la persona, pero era una persona que está en el caso Puig y en el caso Otani. En una casa de apuestas, cuando tú debes dinero, tienes que dejar algo de respaldo, ¿no? Pero esta es una casa de apuestas ilegal, que a lo mejor sí dejaban... Te dan crédito. Ahí lo que entiendo es que ellos te dan el crédito. Ellos te dejan correr. Ah, tú quieres apostar, dale, crédito. Y por eso fue que él se fue, eso, fue pagando, pero igual se fue enredando. Y bueno, no sabemos si los 4.5 millones se acumularon. A lo mejor fue que es el total de dinero, pero que él fue pagando y fue igual se fue jugando. Pues es lo que digo, que no fue un momento. No decir, no, me robaron una vez. Lo que se sabe, por lo menos, es esto. Dos pagos de $500,000 en meses diferentes. Vamos a hacer silencio un momentico, que vamos a oír lo que dijo Shohei Ohtani de su relación con el traductor en el Fan Fest de los Dodgers hace solo semanas. How did you develop your relationship with Ipe? Tell us quickly about that, how that all evolved. La pregunta es cómo describirías tu relación con tu traductor. ここはもうビジネスの関係なので、もう友達ではないですけど。まあ、ラウセンさんね。Yeah, we're not friends or anything. We're just business partners. Nosotros no somos amigos ni nada de eso, sino compañeros. Ah, pero lo digo riendo. Está ahí, sacamos ahí. Está bien. Está bien, pero le echo un poquitico más de candela a la candela, ¿no? A lo mejor la pregunta venía ya. Socio, no somos amigos, somos socios. Algo de... También puede ser, Carlos. Sí, también puede ser, Carlos. De que se venía moviendo. Que preguntó, ya sabía que venía una investigación por ahí. Exactamente. Podía ser también. Sí, ahora vamos ahí.
Coño, pero a un business partner tú le das tu cuenta. ¿Qué dice Necito? Los memes ahora con Otani y Mookie Betts se están desbordados, ¿viste? Sí, con la frase de Betts y apuesta están. Los memes no perdonan. Déjame responderle un momentico a Rubén Alonso, que lo dijimos ahorita. Dice Rubén Alonso, porque creo que lo he preguntado más de una vez. Daniel, explícame eso que hay de malo en apostar a la victoria de tu equipo si se supone que juegas para eso. ¿Por qué están perseguidos eso? Porque no es apostar a la victoria de tu equipo, sino apostar a la victoria de tu equipo, pero transformando el resultado. Vamos a ganar por tantas carreras, vamos a hacer tantas carreras entre los dos equipos. Tú sigues ganando, pero tú alteraste el resultado para que cayera en tu conveniencia. Voy a dar menos 6 ponches, más 6 ponches. Exactamente. Hay una serie en Netflix de Los Caminos Oscuros del Deporte, una cosa esa, no me acuerdo ahora cuál es. Buenísima, buenísima. Que tiene que ver con el baloncesto. A un bárbaro ahí en la NCAA, que chamaco era un súper talento, se metió en el tema de las apuestas. Y era la apuesta al resultado del marcador, no del juego, el marcador. Y hay un partido en que los locos están perdiendo como por 10 puntos, quedan 2 segundos, y el tipo desbocado para largo, para tratar de perder por 5, por 6, ahí ya se dieron cuenta y dijeron, pero ven acá, si esto se va a acabar, ¿qué hace este loco? Y aparte poniéndose las manos en la cabeza, como diciendo, fallé el tiro. Entonces, al final, el tipo era una super promesa. Y quedó en eso. Hay una película famosa que se llama que envolvió a Shaquille O'Neal cuando estaba empezando Shaquille O'Neal. Okay. De baloncesto. Eran tres basquetbolistas. Se enfrentaba a Shaquille O'Neal, un muchacho de Indiana, tirador de A3 y otro más. Y relata, ellos salieron a suelto porque fue el entrenador el que estaba en eso. Hay un árbitro de la NBA que fue sancionado hace como 10 años atrás. Ese es otro también que sale en ese momento de Netflix. Que el loco apostaba a los resultados. Es decir, no apostaba a los resultados, sino que brindaba información a los equipos sobre cómo podía influir en el resultado de los partidos. Entonces ahí también. Mientras sea en tu deporte, obviamente tú no puedes apostar. Estás influyendo en el resultado. Así cumplió la regla. Esa es la regla. Más allá, si podemos analizar de que... Pero si la regla es en tu deporte, no puedes apostar. Ahí yo no veo... Y en tu equipo menos. O sea, es un juego de tu equipo. Es donde, pero digo, inclusive apostando en el béisbol, le permiten, lo sancionan por un tiempo y puedes regresar al béisbol. Ahora, si apuestas en un juego de tu equipo, es donde es por vida. Mira, lo que yo sí sé es que esto es una distracción que los Dodgers no les gusta para nada. Es decir, es algo que ellos no contaban con eso y que no es bueno tampoco para el equipo, porque va a tener siempre la prensa alrededor preguntándole, si no es a Otani seguro no va a dar declaraciones porque por la investigación, pero se van a comer al manager, a todo el mundo. Es decir, cada vez que abran el clubhouse, y esa vez va a ser el tema por ahora, ¿no? En los primeros días del Open Day, hasta no sé. Yo lo decía jugando, pero la presión que va a tener Yamamoto va a ser tremenda cada vez que va a sacar el pichel ahora. Imagínate que él se puede para ese equipo para tener un japonés al lado. Coño, mira, Carlito pasó la nota de ESPN, la que hace el timeline, y en una de las declaraciones de Otani de esos primeros momentos, él dice, sí, lo mandé en dos envíos porque ese es el máximo de dinero que podía ser en el envío. O sea, que aparentemente $500,000 es lo máximo que pueden mandar a un wire. Echa. Y el mismo ese tipo lo dijo, representando a Otani a nombre de Otani, es lo que es eso. Algo eso es que según el que habla a nombre de Otani, habla en primera persona, lo mandé. De Otani es el que dice, exacto, lo mandé. Sí, ahí sí, eso así todo. Lo digo. El representante de Otani, que fue que cuadró la entrevista, habló en nombre de Otani. O sea, y si es verdad que le estaba ayudando el socio, y ahora los jugadores le dicen, no, espérate, y ahí sí te fuiste. Tienes que decir que ahora que el tipo te robó. Sí, porque es cierto que inclusive tú ayudando, sí, aunque tú no supieras o tú ayudaste, es algo ilegal y te lo pasa que hubiera sido algo más sencillo, o sea, así una multa por estar involucrado en cosas ilegales, qué sé yo, y ya. Pero yo lo que repito, se enredó todo con este cambio de versión, con este me robaron.
el banco sí sabe si fue el tipo que se lo robó o Dani que lo pagó. Y eso, el FBI va a ir al banco y le va a decir, oye, dame, porque eso existe en las trazas. Eso no es que yo saqué dinero, no, hay una traza. Sí, el dinero fue para aquí a tal hora, tal hora, sí tal, hora tal hora, tal hora. ¿Entiendes? Y eso lo van a seguir. O sea, el banco sí sabe quién fue el que lo sacó. Si fue Tani o fue el tipo que se lo robó. Olvídese eso. Pero cuando se habla, espérate, ahora me perdí un poco yo. Cuando se habla, hay 4,5 millones de dólares. Hay 1 millón que sí transfirió Otani en 2 pagos. ¿Ah? Los otros 3,5, ¿cómo se perdieron? No, creo que se hicieron 9 transacciones de 500,000. Es lo que yo había escuchado. Eso eran 9 transacciones de 500,000. Lo dicen porque 500,000 es lo máximo, pero oficial, o sea, en lo que sacaban los federales. Hablaron de 2 transacciones, 500,000. El número de 4.5 millones surgió después con el propio traductor y con el representante de Otani, que habló en nombre de Otani, algo de eso. Fue que surgió el número de ese 4.5 millones. Por la parte de la investigación federal, lo que ha surgido. Según lo que estoy leyendo ahora, dice que sí. Es decir, él dice, yeah, I sent several large payments. Es decir, múltiples. Fueron 9. Lo dice Otani en primera persona. Yo mandé. Sí, 9 de 500,000. Sí, por los 9 por 5 da 4.5, que es lo que es eso, 4 millones. 9 de 500,000. Pero por lo menos, eso está en hablado. Pero lo que sí es fijo, que salieron atrás de eso, que sí son 2 pagos, uno en noviembre, otro en octubre, o uno en septiembre, otro en octubre. No sé, septiembre, octubre, pero vuelvo a la pregunta mía. Y los otros, el otro dinero, el 3.5, el otro. Eso no fue lo que digo, eso fue en otros momentos. Es que yo digo que el tema del robo está complicado, porque el tema del robo es 500,000 una vez. Pero te van a seguir robando, y tú te das cuenta. O los financistas. Sí, ahí es donde él se mete el cuento de que el hombre le estaba diciendo información errónea, que le estaba diciendo que era para saldar una deuda y después era para y lo estaba utilizando realmente para apostar. A ver, Otani contrató, y toda esta información, contrató a un grupo de abogados que son los top en este sí, tipo, claro, de asuntos. No, claro. Como debe ser, sí. Claro, claro, claro. Sí, pero, tienen que armar bien el muñeco. Tienen que armar bien. Nuevo campeón. Tienen que armar bien el muñeco. Dale, mi hermano. Dale, abrazo grande. Y un día, gracias, mi hermano, por estar. Esto no es lo que diga solamente MLB. Si MLB no tuviera lo federal atrás, ellos podían manejarlo como quisieran. Pero al estar lo federal atrás, ellos pueden decir lo que es quieran. Lo que digo, la parte de creernos la conspiración del MLB va a tirarlo todo por abajo de la web, que lo puede que ser, quieran. Pero con los federales, hasta que los federales no dos dictaminen, MLB no puede hacer eso, lo loco. No, MLB como compañía puede tomar una decisión con Otani la menos es dañina para él y para ellos. Para el negocio. Pero, por eso, para él y para ellos. Pero la ley está involucrada aquí, la ley. Y la ley, no créeme, vi ni nada. La ley es pareja para todo el mundo. No, es que ya es un escándalo. Ya forma parte de un escándalo. Ya la gente le va a dar seguimiento a todo este proceso. Ojo, pero independientemente que un escándalo grande, la MLB, si lo maneja bien, no es un escándalo de la MLB. O sea, no lo propició la MLB. No, pero sí, no, eso no quita la categoría de. Yo estoy pensando en los escándalos recientes, por el de Bill Ross, por ejemplo. Sí, sí. Que estaba pasando y la MLB está involucrada y la gente le tiene odio al MLB por lo que le hicieron a Bill Ross, porque creo que lo apostó para ganar, no sé qué. O los escándalos del esteroide que tú dices, la MLB sabía, pero se hizo la vista gorda. Yo te digo que si la MLB es largo por esto, porque el trabajador es de la MLB. Claro, está bien, pero a ver, mañana los casos que se han dado de violencia doméstica, por ejemplo, el trabajador es el MLB, pero el MLB toma su determinación y si una determinación está antes, el MLB no sale sucia. ¿Me explico? Uh-huh. Fulanito le ha cagado por la mujer. Ah, espérate, este tío no juega más con las Grandes Ligas. Ah, ya, ok, ya. No, el MLB es un escándalo, el MLB, pero un escándalo que el MLB resolvió bien. Sí, que son, ojo, que quiero, diferentes. Aunque no lo ha dicho ninguno de ustedes, quiero poner los puntos sobre la silla. El caso de Yacier Puig, que aunque está en el mismo caso, no es igual porque Yacier Puig sí le mintió a los agentes federales directamente en un interrogatorio, una conversación que tuvo con ellos. Y sí, eso es otro nivel de problema, ¿entiendes?
Otani no ha llegado hoy. No ha llegado hoy. No. Sí, Otani, hay que ver si no, ni lo van a hacer en el entrevistado. Espérale. Claro. Pero si es la gallina de los huevos de oro, Daniel, ¿tú crees que lo van a llegar déjala ahí? Ese tipo no lo van a regalar así. No, ese tipo, cuando, donde vaya, va a ir con un abogado y le van a decir, oye, tranquilo. No, no, si hoy estaba todo escrito hoy en la rueda de prensa. No responda eso. Ya. Y no puedes hacer nada. Es su derecho. Porque lo primero que te dicen eso, lo que digas puede ser en tu contra. Y el tipo te va a sentar al lado tuyo. No, mira, tú no respondas. No respondo eso. Y cuando MLB puso, Daniel puso el artículo ese que cambiaron la regla para los intérpretes y todo eso. Eso básicamente admitiendo que tú tenías un proceso no reviente. No, eso es de ahora mismo. Fue Breaking News, eso fue de ahora mismo, de hace dos horas. Pero eso admitiendo, en mi opinión, ¿no? De la MLB, admitiendo culpabilidad. Exactamente, que hay relajo con eso. Había relajo con eso. Es relajo, exactamente. Que no revisan bien los resumen. Porque tú no siempre, bueno, yo estudié en tal lado que sé hoy y quizás nadie se encarga de hoy, voy a llamar a la universidad. Oye, ¿verdad? Fulano estudió ahí y eso no se hace. Pero a ese nivel yo creo que sí se debe tener un poco más. Bueno, ahí aprendieron de la mala manera. Lo llamaron de mala manera. En Uruguay lo llamaron para la UCI. Yo te voy a decir una cosa. Eso es lo de menos. Oye, ¿verdad? Estudió aquí. Eso es lo de menos, porque el tipo hacía su trabajo bien y tener un título no significó nada. No sé, sí, pero, en este caso, pero lo que está cayendo el tipo es como un mentiroso. Bueno, en esa parte, pero para hacer su función como intérprete, el título, no. Yo no te pedía un título de intérprete, ¿no? De hecho, yo creo que la MLB, una de las cosas que dice es porque él antes de trabajar en la MLB, con, por ejemplo, con los angelinos y ahora con los Dodgers, él trabajó como un equipo en Japón. O sea, la MLB como que confía que en esa gente de Japón hicieron una investigación también. Los japoneses son tan estrictos. Oye, este tipo lo trajeron, que habla inglés y habla japonés para traducirle a los peloteros americanos. Ya tiene experiencia en la liga japonesa con Otani. Coño, está bien. Claro que la investigación es menos. Es lógico que ya confíen ya que tiene un background. O sea, tiene experiencia en este mismo negocio. Ya te trajeron para acá eso. Ahora, una de las cosas es decir, romper todo este tema de que nosotros vamos a hacer propias investigaciones. Lo que la noticia que dio Daniel es debido a esto. Porque ellos en teoría confiaron en que he investigado la propia liga japonesa, hizo su investigación en su momento. Y le dio la oportunidad, el tipo trabaja allá, yo entiendo que se pueda confiar, coño, este tipo trae para acá. Por eso es que sale la determinación hoy de la MLB de romper con todas las ligas y decir, son mis trabajadores los que pueden estar en los equipos. No que fulanito vino de Dominicana, el otro vino de Japón, no, los míos. Pero, para que el proceso sea del MLB y no caer de rebote con un escándalo que no le tocaba. Tienen que aprender el inglés, pues caen en esto, ¿entiendes? Una pregunta. ¿Ustedes creen que lo que pasó con Otani hoy aclara más o oscurece más el ambiente? A mí no me aclaró nada. No, lo dejo. Yo creo que el hecho en sí de la forma en la que se hizo. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué opinión ustedes tienen de eso? Yo creo que es normal, que lo que me estábamos hablando aquí. Hay una investigación ahora mismo por parte del MLB, por parte de esta gente de la Agencia Federal. Yo entiendo que él no tenga que estar dando tantas explicaciones. Lo que hizo y ya, vaya, que yo pero para qué, pero ya, ¿para qué hizo eso? ¿Pero para no, qué porque tenía que hacerlo. ¿En qué ayudó? No, pero con él decir como hasta ahora, mire, esto está bajo. La MLB era la que tenía que haber hecho un comunicado oficial para mí. Mire, el caso Shohei Ohtani está bajo una investigación federal. En este caso creemos prudente que para respetar las investigaciones y todo, no vamos a dar ningún informe. Y ya, pero ¿qué hizo Dani con eso? A ver, yo creo que mucha gente le creó a Dani después de la entrevista. Yo estaba en grupos de WhatsApp esas cosas. Yo sinceramente. La gente lució, dice que están afectados, qué sé yo, y hay quien se comió el cuento. A lo mejor para imagen. Bueno, vamos a lo mismo, a la parte de que es inocente hasta que se diga lo contrario. Claro. No es solo que se comió el cuento, fíjate. O sea, ¿cuánta gente implicada hay para que ahora te digan, no, pero el traductor mentira, no se graduó de la universidad? El traductor es que sigue saliendo como un mal tipo. Exacto. Claro. No ha sido al revés, no ha sido que, espérate, si el traductor ese tipo es un santo que se metió no sé cuántos años en el templo, no sé dónde, trabajando sin dinero. No, al contrario. El traductor cada vez que sale un chisme peor. Entonces, sigue pareciendo mal el tipo y Otani, no tenemos por qué crucificarlo, coño. Lo único que sí decimos, puede ponerse de fe a la cosa. Aparte, si tú eres fan de los Dodgers, no vas a defender la capa y espada. Yo no sé oficialmente cómo se anunció eso, pero lo que oficialmente se anunció fue una conferencia
de prensa. Sí, eso, ahí se manejó una conferencia mal. De prensa. No, y después, horas antes, un comunicado oficial público, una declaración pública oficial, ya. Después, horas antes, cancelaron a la prensa. Ah, por eso, entonces. Porque lo pensaron mejor. Es lo que te digo. Oh, wow, Dani. ¿Para exacto, qué? Vale, respondan ahí. Esté tranquilo. Pero ¿para qué? Exacto, ¿para qué una conferencia? ¿Para qué te anuncia una conferencia de prensa? El hombre lo que va a hacer es leer un papel y decir, mira, esto ya. No, eso, no, pero eso no, lo han hecho antes. Lo que terminó siendo el de los Milwaukee. Hizo una comunicación oficial, un comunicado de prensa, él mismo hizo, una declaración. Pero no fue una conferencia de prensa. No fue. No, si a Dave Roberts le preguntaron qué dijo. Tampoco. No puedo hablar de eso. Ya, el tipo, bueno, ¿quién te cree en este caso? No puedo hablar de eso. Yo no tengo nada que opinar al respecto. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es verdad, lo único que él tiene que decirle, eso está bajo investigación, no puedo hablar de eso ya. Ya, no, eso lo tenía que hacer MLB. No él, MLB. Tenemos uno de nuestros principales peloteros involucrado en un caso de investigación federal. Por el momento, la MLB y las organizaciones federales están a cargo de las investigaciones. Hasta tanto no se concluya, no se dará ninguna información. El implicado no dará declaraciones públicas ni a la prensa ni a ningún medio. Ya, brother, MLB, como eso, así que el Twitter ese que salió ahí, Daniel, de los empleados, así es una cosa. Así. Y ya, brother, conferencia de prensa en mute. Yo pienso, a ver, estoy de acuerdo contigo en que se manejó mal de llamarle conferencia de prensa cuando no lo fue. Pero yo sí pienso que Otani tiene una responsabilidad mucho más grande que él, con tanta gente que lo sigue, siendo la cara de MLB, toda la gente que lo sigue de Japón, que vuelvo a decir lo mismo, nosotros no tenemos esa cultura, no tenemos, por mucho que veamos, coño, qué disciplina, qué cultura, que señores, hay que entender que eso es una cultura completamente distinta a la nuestra, que ven las cosas muy distintas a la nuestra. Me estaba diciendo a Xavier hace unos días, lo pongo ejemplo, hablo constantemente con Xavier, un gran conocedor de béisbol, y me estaba diciendo, yo no sabía, que me dijo a sí mismo, ¿tú sabías que Ichiro Suzuki tuvo problemas de evasión de impuestos y nunca trascendió? No lo sabía. ¿Usted lo sabía? ¿En Estados Unidos o en Japón? En Estados Unidos. No. ¿No trascendió? ¿Entiende? O sea, entendamos que hay cosas que cuando no son públicas, se van por la alta. Esta es demasiado pública. Demasiado pública. No, Daniel, pero en el caso de evasión de impuestos, a lo mejor el tipo es un acuerdo, como hizo Shakira, aunque en el caso de Shakira, hablando, Shakira tuvo evasión de impuestos en España, acordó pagar y ya. A lo mejor el tipo con los abogados, no hubo un juicio público, no se sacó a la luz pública, pero el tipo es un acuerdo con los abogados, pagó eso y ya. Pero no es el caso de esto. No, pero lo que te quiero decir con esto es que la MLB, la FBI, todo el mundo tiene que hacer, le guste o no le guste, tiene que darle una respuesta a esto. Por eso pienso que Otani salió hoy. Porque no puede ser. Ponte a pensar, brother. Otani va a jugar a misma. Brother, tú estás claro que el mundo entero está hablando mal de ti. O está en duda si tú eres bueno o no bueno. El tipo tiene que decir algo. Y lo que se vea es la peor ofensa que le puede hacer al béisbol es la integridad del juego. Realmente. Tú sabes lo que yo he hecho. Y para mí quedaba mejor comunicado oficial y decir, hasta tanto no tengamos, mira, el tipo va a estar que no aplica. La eso administrativo no aplica en este caso porque solamente se aplica en caso de violencia doméstica, pero hubiera hecho una excepción, hubiera dicho, mira, no se va a presentar a juego hasta tanto, yo no sé, brother, porque un tipo que está en investigación, el tipo sigue jugando, sigue de todo normal, la risa es que no estaba en investigación, es un caso donde él está su nombre, ¿entiendes? No, o sea, hay términos quizás bueno, diferentes que la vemos en blanco y negro. Es que es engañoso. El caso está bajo investigación. Otani no está bajo investigación. Exactamente. O sea, está involucrado, su nombre está involucrado. Otani no tiene cargo ninguno en este momento. En este momento no han puesto ningún cargo. Exactamente. Nadie ha dicho, estamos investigando las apuestas ilegales de Otani. Nadie ha dicho eso. No. En ningún momento. Lo que se está cuestionando es la investigación, es la banca ilegal esa. Claro, el dinero, ¿de dónde y surgió su nombre y el dinero? Entonces, ahí es que se va a investigar. Imagino en algún momento lo llamen a declarar, qué sé yo, pero como un testigo, como lo que sea. Y otra cosita, estamos hablando de millones. A cualquiera se le pierde una imagina si le pierde una tarjeta de crédito a uno y te la agarren y te la defalquen por ahí en cualquier cosa. Y al final te la defalcaron. Ahí sale a nombre tuyo. Lo que pasa es que aquí estamos hablando otra cosita, de millones. El sindicato de peloteros está Vititi.
a ver qué van sí, claro, a hacer. Claro, claro, claro. A ver qué van a hacer, te digo, porque la gente está... Nosotros, a lo mejor, yo, en mi opinión, sí. En mi opinión, sí hay, digamos, categoría. Ellos te sancionan en dependencia, para mí sí la hay, para mí personalmente sí. Y ese y esto que yo digo, entre los peloteros también se maneja. Los peloteros también están, mira, BDD, Sindicato de Peloteros, ¿qué van a hacer? Todavía lo tienen. ¿Cómo van a manejar esto? No, no, no. ¿Eh? Tú puedes estar seguro que si Otani sale embarrado de algo, Pirrosi va a fumar lo que va a fumar. Hasta ahora es un relajito. Hasta ahora es la bromita, esto lo otro, pero si Otani sale embarrado, Pirro va a dar tremenda batería. No, y los peloteros, Daniel, no, y los peloteros en activo, porque están viendo lo que pasó con Wander Franco, con Bauer, con el otro, están viendo cosas, y te lo digo, la MLB que irle fino porque tiene ojo arriba. Cuidadito. Oye, un buen retiro. Cuidadito. Los quiero. Oye, igual. Dale, hermano, vale, gracias. Ya es nueva, sin completo. Libertad, caballero, libertad para el pueblo de Cuba. Sí, seguro que sí. Viva Cuba, libertad. Un abrazo para todos ahí. Oye, Daniel, ¿no tienes un videito ahí por los 15? Un videito de cuando tú estabas. No he tirado nada de eso. Puedo buscar. Prepara algo para que, bueno, tire ahí por los 15. Pero largo. Déjame, se me ocurre buscar algo. Está bien. Un abrazo para todos. Dale, gracias. Nos hablamos mañana. Familia. Dale, hermano. No se vayan lejos, que tenemos tiempo de rifa tenemos en breve. Ahora mismo nos vamos un acto. Camisa Orlando Duque Hernández. Set de postales sellados, sin estrenar, todas nuevas aquí adentro, del aniversario 70 de Tops, con varias inserts y paralelos ahí. Además, una gorra de Swing Completo y una gorra de FQ. Son los cuatro premios que tenemos para hoy. Vamos un alto, producción. Vamos un alto. 11:30, a mí. Vamos un alto, que a la vuelta estamos con más. Bueno, ahora tiento un bombo, mamita, me está llamando. Dice Mille que nos vamos, dice Mille que revise, que si cayó algo de última hora. No lo creo, Mille, porque hace rato estamos fajados con Otani. Creo que tienes todo, digamos, revisar. Déjame revisar. No, tienes todo ahí. Reviso en catch up. Wow, tienes todo, Miguel. Vámonos con la rifa, que tenemos cuatro premios, me dicen Miguel. Miguel está suelto. Hoy tenemos cuatro premios. Tenemos camisa Orlando el Duque Hernández, set de postales sellado, además de una gorra de Swing Completo, una gorra de FQ. Usted escoge en el orden que vaya ganando lo que quiere. A medida que vaya ganando. Sí. Vamos a leerlo todo ahora para que no nos falte nadie. Gracias, necesito, mi hermano, gracias. Yanco Morillón, tres pesitos. Iron Hernández, par de cornetas. Eloy Álvarez, dos cornetitas también. Leo March, 10. 10 pesitos. Alejandro Solar. ¡Opa! ¡Ay, Dios! Jugó Alejandro Solar. Eso fue que ganó el otro día triple. Alejandro Solar, 10 pesitos. Necesito. Par de cornetica también. Manoli Junior. Un pescadito. Y Eliel Hernández. 5 pesos. Rubén Brito. Tiró 26. Jugando Cava. Alay Fontanil le tiró 12 pesitos. Néstor Moreno. Tiró un pescado, 10 pesitos. Lady Gutiérrez, una bomba. Aima García, que es William Concepción, tiró 10 pesitos. Manuel Hernández, 5. Lázaro Santos, un pescadito. Ángel Mosquera, tiró 3 cornetas. Moleiro Master, 20 pesitos. Walter Shelton, 5. Emanuel, tiró una monja. Joan Matos, tiró 10 pesos. Rey Castellano, que dice que se lo llevaba hoy sí o sí. 10 clavitos, Rey Castellano. Antonio Zamora tiró 4. José Morales tiró 10. Jan Guerra
tiró 10 Jesús Castro, tiró 10 también Niamey Alfonso, tiró 10 Abel Peña, tiró 10 Reinier del Toro, tiró, me perdí con Reinier del Toro, tiró 5 Reinier del Toro, Alejandro García, tiró 15 y Alieski Abreu tiró 5 pesitos, tiró 5 pesitos. Vamos de nuevo, reitero, 4 premios, me dicen, mire. Camisa Orlando el Duque Hernández, gorra FQ, gorra de su incompleto y un set de postales tops sin estrenar. Esto es una joyita, señores, una joyita. ¿Cuántos cubanos ahora adentro? No sé. Pero espérate, que Jairo Pardo tiró 5 euros. Tiró 5 euros Jairo Pardo, ahora el cierre. Estos relevistas míos que salen a última hora a tirar piedras. Jairo Pardo tiró 5, como un poco lo del play, Jairo. Te sobró los logotes. Jairo Pardo tiró 5 pesitos. Ponlo ahí, Miguel. Bueno, caramba. México barrió. Los Diablos Rojos barrieron a los Yankees, ¿no? Le metieron los dos juegos por la cabeza, ¿no? Los Diablos Rojos le metieron los dos juegos por la cabeza a México. Perdón, a los Yankees. Ciertamente los Yankees sin varias de las grandes estrellas, pero le metieron los dos juegos por la cabeza, me dicen. Un jonrón de Diosbel Arias, cubano por los Diablos Rojos. Estuvo varios años en las ligas menores. Y bueno, no terminó lamentablemente de fructificar esto en una llegada a las grandes ligas. Ojalá, Jorge todavía, y Ugelaria, tengo entendido, si no recuerdo mal. Vamos a darle play, mira, vamos a darle play, que tenemos 4 premios. Vamos a ver cómo se reparte la timba hoy. Dale play, mira, dale play. Manoli Junior, coño. Yo no recuerdo a Manoli Junior ganando nunca, compadre. Manoli Junior se está llevando el primer premio. El primer premio se lo está llevando Manoli Junior. Coño, acaba de poner algo a alguien, brother. Se va a tener que quedar para la otra, porque por lo menos el primer premio ya lo dimos ya. Manoli Junior se llevó el primer premio. Felicidades a Manoli Junior, caramba. Escogió camisa de su equipo favorito. Ah, no, de los Yankees. No, verdad que le va a los Orioles. Ah, bueno. No puede ser, brother. Yanko, te tengo los 3 el otro día puesto en la lista, te pusiste ahora el cierre, voy a sacar para la otra. Vamos al segundo premio. Rey Castellano. Coño, le picaste cerquita, Rey. Rey Castellano se llevó el segundo premio, caramba. Qué bien. Esto es incompleto. Vamos al tercer premio. Jonrón de Diosbel me dice que fue como hace Hiena. Jesús Castro, felicidades Jesús Castro, que se está ganando el tercer premio. Por favor, contáctenos. Jesús Castro, no tengo claro quién es, discúlpeme. Pero por favor, contáctenos para saber con qué premio se van a quedar. Rey, déjame saber con qué te vas a quedar si estás por ahí todavía por ahí. Jesús Castro se está llevando el tercer premio. Felicidades para Jesús Castro, Manoli, Rey Castellano. Vamos al cuarto y último premio. 8-5 se acabó ese juego. Jesús Castro, anda. Jesús Castro cerró caliente, cerró fuerte Jesús Castro. Se llevó el tercer y cuarto premio Jesús Castro. Muchas gracias. Felicidades a todos los ganadores. Doblemente Jesús Castro se llevó el tercero y el cuarto. Manoli Junior, que se llevó camisa a Orlando el Duque Hernández con los Yankees, no es su equipo. No es su equipo favorito, perdón. Son los Orioles. No tengo uno de los Orioles con el Duque, Manoli. Jesús, escríbenos, pofa. Pon el número en pantalla, por favor, producción. Jesús, escríbenos, pofa, para que nos manden la dirección y a dónde se te llegan los premios. Rey, me tienes que decir, Rey, con qué te vas a quedar.
Espérate, estoy escribiendo al rey a ver si me responde. Deja ver qué me dice Rey. Y si no, con lo que se quede Rey, los otros dos premios son de Jesús Castro. Felicidades, Jesús. Felicidades a Rey. Felicidades a Manoli Junior. Niño, Manoli se puso las botas hoy con su equipo favorito. Ahora, tiene, ahora, ahora los Yankees ganan este año. Mire, Yanko Morillón puso 5 pesitos después que habíamos empezado. Pónselo para el miércoles, porfa. Yanko Morillón, ponle 5 pesitos para la rifa el miércoles en el noticiero. Mira el número ahí, WhatsApp. Jesús, por favor, escríbenos ese número de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Mándanos tu dirección y yo te dejo saber en cuanto Rey, que fue el que se quedó en segundo lugar, que escoja con qué se quiere quedar, cuáles son el tercero y el cuarto premio con el que te queda. Nos estamos despidiendo por hoy. Quedan unos días de marzo donde vamos a ir celebrando los 15 años, pero lo quisimos hacer de alguna manera para que la celebración tuviera muchos de ustedes involucrados. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias a todos los que donaron. Felicidades a todos los que ganaron. ¿Quién fue? El que ganó la rifa hoy. Mosquera que ganó la rifa. Ya tengo tu dirección. Te voy a estar mandando la gorra que te ganaste. El muchacho que en teoría adivinó la primera pregunta. Escríbeme sin problema. Sí, por WhatsApp, Jesús Castro, por favor, escríbenos por WhatsApp. Gracias a todos por conectarse. Ya le dijimos la mayoría de los peloteros cubanos que hicieron equipo, los que se quedaron fuera, que teníamos así alguna duda que puede haber pasado y que no. Quedan algunos nombres. Yariel todavía queda por mencionarse. Vladimir Gutiérrez todavía queda por mencionarse. Sigue Ulysky Burriel en la temporada en la agencia libre sin definir el futuro. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas horas, sobre todo con Shohei Ohtani, aunque yo creo que lo de Shohei Ohtani va a ser más de semanas que de horas y días. Pero en nada va a estar arrancando el Opening Day, señores, este 2024, que aunque ya se jugó Padres Dodgers en Corea, los otros 14 juegos que se deben, digamos, los otros 28 equipos que no han visto acción todavía, este 2024, el juego van a estar tirando la primera hora. Nos estamos despidiendo por hoy, deseándoles a todos que la semana arranque de maravilla. Que la semana arranque de maravilla, llena de cosas buenas. Se les quiere mucho, mucho, mucho. Gracias por las felicitaciones. Felicítense todos ustedes, que somos la gran familia que somos. Gracias a cada pedacito de los que compone su incompleto. Sin más, por ahora soy Daniel de Malas y esto es Incompleto.